standing in the clouds, and I'll take it. Yeah, reminding myself to just let go. Don't wonder how far I can fall. Don't look down, never fade out. And I just wanna be someone and never fall behind again. Just keep on moving on. Never look down, never fade out. Never fade out. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, muchachos. Tengan todos muy buenas noches, siendo lunes 15 de julio del 2019. Vamos a tener la primera partida, o mejor dicho, la primera semifinal de esta Liga ESEA Open Latinoamérica en su edición 31. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Miniquez Lobox y el día de hoy voy a ser su anfitrión. La partida aún no empieza, están prácticamente ya casi todos los jugadores dentro del servidor y pues para que no me gane el tiempo, para que no me gane la partida, vamos a repasar rápidamente algunas estadísticas que creo yo van a ser de mucha ayuda para poder darnos cuenta cómo posiblemente podría ir esta partida, qué jugadores son los que tal vez van a destacar más, ¿qué o cuál de los dos equipos desde el lado de las estadísticas, o mejor dicho, las estadísticas, a cuáles de los dos equipos avala o entre comillas podría ser el ganador? Vamos a repasar rápidamente esto. En su pantalla tiene las estadísticas de TexasNet, equipo, organización que es del norte del país, de Trujillo para ser más exacto, compuesto por jugadores pues de varias partes de Lima. Peruanos en su totalidad. Tenemos por aquí a Diego Star teniendo mucha participación de RWS, que es Average de Round Win Shares. Por ahí tenemos en el ADR. Creo que esas son las dos estadísticas más notorias o las que más llaman la atención. Tenemos 89.5, casi un kill por ronda, ¿no? Que es interesante. Menchi 129 kills, Nostalgic 107, Speed con 99, Cal con 91, del 1 al 5, mucha influencia por parte de Menchi en poder resolver situaciones de clutch, del 1 versus 2 tiene 2, Nostalgic 1. Ojo que estas estadísticas, si es que no me equivoco, son solamente de los playoffs. Sería muy bueno ya poder verlo desde la fase regular, pero bueno, estamos en los playoffs. Eso quiere decir que son estadísticas de 3 partidas, si no me equivoco. No, esto debe ser de todas las partidas, claro. Imposible que sean solamente de 2 o 3. O si puede ser posible, no, imposible. Sería cuestión de luego averiguar bien, pero bueno. Las estadísticas de Team Jaguar, es que estoy un poquito medio distraído porque
estoy al pendiente de que la partida no inicie y nosotros estemos aquí viendo las estadísticas y nos gane. Bueno, aquí tenemos las estadísticas de Team Jaguar, donde tenemos claramente a Torito Wow, bueno, con un RWS mucho más alto que el de Diego Star, si es que no me equivoco. Sí, Diego Star tiene 13.27, Torito Wow tiene casi 18, seguido de Nuz, que tiene 16.81, Keps, que tiene 13.24, Niude, que tiene 12.61, Bruno, que tiene 12.31, y pues Snil, que solamente ha participado, creo que en un juego, o es lo que parece, pues solamente tiene 7 bajas. Sí, entonces ya con esto creo que sí confirmo que estas stats son solamente de los playoffs, ¿ah? Porque imposible que haya tenido Snil 7 kills en toda la fase regular, si él ha jugado mucho la fase regular, si es que mis recuerdos por ahí no me fallan, mi memoria no me falla, él ha jugado bastante en las fechas regulares. Eso lo checamos ahorita, me da un ratito y lo checamos, ¿sí? Pero bueno, estas son las estadísticas, se las presento, muchachos. En ADR Torito tiene 99.4. Desde la parte de las estadísticas, creo que los dos equipos vienen muy parejos. Siento que Diego Star y Mechi, podríamos decir, sobresaltan o resaltan del equipo de TexasNet, teniendo y acompañándose de un buen sniper como Nostalgic, que dicho sea de paso, tiene como buen respaldo, si es que no me equivoco, a Cal, que Cal también tiene un buen dominio del sniper. Speed, no estoy muy seguro qué rol es el que cumple dentro de la partida, pero no desentona mucho, entonces dentro del equipo no desentona mucho, están casi por ahí. Me parece un buen combinado. Vamos a ver si el día de hoy los muchachos pueden hacerse de este Best of Three. Por el otro lado tenemos, y vamos a seguir analizando un poquito, luego procedemos con los saludos, muchachos, no se preocupen, denme un ratito que, como les digo, va a empezar la partida y nos va a ganar el tiempo. Mejor revisamos esto y ya luego nos vamos, como vamos a tener bastante tiempo, ahí saludamos y todo lo demás. Por el otro lado tenemos la participación muy notoria también de Torito, con su aim acompañado de Bruno. Creo que es una dupla que resalta mucho, una dupla que quizás en más de una ocasión muchos peruanos han querido ver, ¿no? De cerca. Nuz, un venezolano que radica en Estados Unidos, si es que no me equivoco, que también tiene muy buen impacto dentro de los juegos. Kips, que es un jugador pues que domina mucho el sniper, pero he visto a Niude utilizarlo. Me parece que actualmente Niude, dentro de este equipo de Team Jaguar, es el primer sniper, ¿no? Si es que no me equivoco, es el primer sniper. Y pues Snil, que está ahí, ¿no? Atento a poder ayudar a sus compañeros en el caso este sea requerido. Presentaciones de los dos equipos, muchachos. Team Jaguar, Team TexasNet, un combinado latino. Tienen a... ¿Esta es República de Panamá? Sí, República Dominicana, disculpen. 1, 2, 3 peruanos y un venezolano. Eso es lo que conforma Team Jaguar. Por el otro lado tenemos a los 5 peruanos. Exactamente las ciudades en donde viven no las tengo muy en claro, pero sé que, por ejemplo, creo que ellos están de Cajamarca, pero no sé si viven en Trujillo. Nostalgic, Speed y Cal, 100% que son de Trujillo. Y Menchi, no sé si tiene algo que ver con Trujillo o simplemente es de Lima y lo convocaron para jugar. Mapas, vamos a revisarlo aquí. Los mapas son, el primer mapa, muchachos, va a ser Inferno. Ese es el que va a empezar en cualquier momento. El segundo mapa es Dust 2. Y aquí, a leguas nada más, nos damos cuenta de que el primer mapa Inferno ha sido piqueado por TexasNet. El segundo mapa, Dust 2, ha sido piqueado, obviamente, por Team Jaguar. Y el tercer mapa es el Decider, que va a ser un train. Me parece, creo yo, que TexasNet tiene muchas chances de poder ganar ese Inferno. Tal vez con ciertas cosas bien preparadas, estrategias, setups de counter, lo mismo de Terror, ¿no? Podrían dar la sorpresa al combinado latino. Mientras tanto, por el otro lado, el Dust 2 es un mapa muy de dominio de aim, más puguero, ¿no? Siento que igual el estilo de los dos equipos va a ser muy alay, muy puguero. Uy, muchachos, ven justo lo que me temía. Ya nos ganaron los participantes. Ya están casi a punto de empezar, así que nosotros vamos rápidamente con la partida, muchachos. Vamos a ver si por aquí ya logran verlo. Disculpen, eso era lo que me temía, que nos ganen el tiempo. Un ratito, vamos a esperar por aquí. Estoy a la espera de ver si es que ya pueden visualizar el counter o
si es que tenemos algún problema o inconveniente. Gracias a todas las personas que están llegando al canal. Ya saben, muchachos, pueden compartir. Me ayudan mucho compartiendo la transmisión. Me ayudan mucho reaccionando al video. Pueden reaccionar, darle like. Me emperra lo que quieran. Ojo acá con el ingreso de la escuadra de Team Jaguar. 4-4. No puede hacer absolutamente nada. Speed estaba en la zona de Dark. Lo terminan viendo. Va a plantar el dispositivo. Este es Keps. Luego vamos a hacer la presentación oficial de cada una de las escuadras. La C4 plantada en B. TexasNet tiene un defuse. Excelente Diego Star, que logra encargarse de Neude. 3-3. Los trades son muy parejos. Hasta el inicio de esta primera ronda no sale y termina sorprendiendo. Diego Star no se lo esperaba. Hay un defuse kit. Hay un smoke. 2 para ser exacto. Nus con la segunda. Nus con la tercera. Lo hace ver muy sencillo. Se roba una USP. Se roba el smoke. Y se roba el amor y cariño de tu enamorada. Ahora sí, muchachos, vamos a proceder a saludar a todas las personas que están llegando a la transmisión. Por ahí tenemos a Álvaro Tineo, ya jugó Jaguar, está jugando en estos momentos. Un saludo para Brad BRK. Un saludo para Brian Espinosa, para... Ay, Álvaro, ya lo saludé. A Josh con ZDESA, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches a todos. A Josué o Josué. Denis García Choquehuanca, ¿cómo estás? Que se le meta sin tierrita nomás. Ahí está la gente apostando por Team Jaguar. Jugando como ganadora Team Jaguar. Igual las partidas hay que jugarlas, muchachos. Lobito, ¿cómo quieres que te llame? ¿Lobo Sam o Lobo Alfa? Como te guste a ti, Josh. ¿Cómo me quieres llamar tú? Sonó medio raro, pero bueno. Un saludo para el gran Z8, Mijael Giga. Ahí le da sus hectáreas a Torito. 100% win, dice. Un saludo para Patrick Axel Sánchez. ¿Cómo estás, hermano? Siempre apoyando por acá. Kevs parece que olía un poco a Nostalgic. Lo termina viendo y el callout es... Bueno, muchachos, está libre la B. Vengan para acá. Vamos a plantar el dispositivo. Un saludo para el gran Cyperk Sebastián Álvarez. Está con sus dos cuentas. Gracias, hermano. Un gran saludo también. Un saludo afectuoso y cariñoso. Hace mucho tiempo que no te veo, hermano. A Raúl Vega Sánchez, a.k.a. Kron. Es como yo lo conozco, el azote de Dios, entre otros, el sol, entre otros nicknames que él ha sabido usar. Bueno, muchachos, nos metemos a la partida. Ahora vamos a saludar a toda la gentita que también está en Twitch, ¿ok? Así que mantengan la calma. Por ahí en Twitch tenemos a Ignacio 99, Takeichi, Viper, Mr. Cap, Dachuls, ¿cómo estás, mi hermano? A JR, Joe, Joneox, también está Joneox, Linux... Y Mr. Cap, ¿cómo está la gentita que va llegando? Gracias a todos los que también están dándole follow al canal. Ya saben, pueden darle follow al canal en Twitch. Pueden darle like a la fanpage. Pueden darle like al video. Pueden compartir el video que está en Facebook. Estamos también en YouTube. Así que pues, muchachos, nada. Ya empezó esto. Pues estamos en el gun round de la escuadra de TexasNet. Utilizando, priorizando el armamento. M4s, AUG, por ahí no sé si alguno tiene algún tipo de comentario negativo acerca de la actualización, el nerfeo que ha sufrido esta arma, ¿no? Ahora dispara mucho más lento, le han quitado un poco la estabilidad con el zoom, ha tenido ahí unos ligeros nerfeos el arma, no sé si por ahí alguien tiene algún tipo de comentario, una apreciación personal, no algo que de repente ustedes hayan podido sentir en estas horas de juegos que le dedican al Counter Strike. Vamos a ver por aquí una decoy, creo que es, ha sido lanzada solamente para baitear. Team Jaguar, al tener en su totalidad MAC-10s y solamente una K-47, van a ingresar hacia la parte de la B. El smoke comienza el execute. Ojo con el primer contacto. La escuadra de TexasNet literalmente va a tener que jugar al pay. Ojo con este bus, ¿eh? Podrían sorprender por ahí. Logra pasar uno hacia la zona de piscinas. Al momento no logra recibir absolutamente nada de daño. Torito, que se mete con todo, logra encontrar el Nostalgic en la cabeza. Le da, pero uno que atraviesa el smoke. Termina sorprendiendo a Speed. ¿Qué es esto? Parece un deathmatch. Se mete en full W la escuadra de Team Jaguar. Comienza a sorprender a TexasNet. Cero respeto, pero acá tenemos a Cal, que termina parando un poco la remesía de Keps y Torito. Ya demasiados coquetos se habían metido hasta la base counter. Igual, esa es una ronda de Team Jaguar. Farmea Bruno, farmea Torito con esas MAC-10s. 600 de dinero que se llevan a la bolsa. Por aquí, bueno, lo que debería hacer Cali, digo, estar es guardar el arma. Pero ojo con Nus, unas cuantas balas. Va a terminar encontrando a los dos últimos integrantes. Y lamentablemente para TexasNet, la tercera ronda va para Team Jaguar. Este debería ser un eco de pistolas. Siento que esta ronda lo que termina jugándole en contra a TexasNet es el hecho de no tener muchas utilitarias, muchas granadas, ¿no? Eso creo que es lo que termina desbalanceando
la ronda. Porque al no tener muchas utilitarias, por lógica natural, te obligan a jugar muy de atrás, ¿no? Y es la información la que termina limitando los movimientos de TexasNet. Aquí vimos claramente cómo Team Jaguar, saliendo literalmente de la base, se dirige hacia la parte de banana, no hubo nunca un contacto, y terminan ejecutando de una manera bastante fácil. Ojo acá con este stack doble en la zona de Apps, logran descontar a Torito, pero salía Nus para poder hacer el trade. Una doble baja por parte de Nus, está muy participativo el jugador de Venezuela, bueno, que está tratando de piquear la parte de la B. Speed le pone un alto, alto al fuego parece decirle, que ingresó, tiene el posicionamiento del trujillano, van a plantar el dispositivo en la parte de la B. Diego Stark que quiere ir por esa arma, pero me imagino yo que Nus ya se encargó de esconderla. Uno viene por la parte de la base counter, otro que va a quedar por ahí tal vez buscando algún tipo de exit kill por la zona de banana. Logran descontar a Nostalgic. Ahora vamos a proceder a presentar a los jugadores, a los equipos. Mientras esperamos que culmine la ronda número 4, tenemos por parte de TexasNet a Cal, a Menchi, a Deo Star, a Speed y Nostalgic. Son los únicos 5 jugadores que han participado en los playoffs. Ya habíamos visto sus estadísticas, los vimos previo al match. Luego por el otro lado tenemos a Team Jaguar, iniciando de terroristas, Nus, Kevs, Torito WoW, Bruno y Neude. Nus, como habíamos mencionado, muy participativo, en 4 rondas 10-11 kills. Literalmente está haciendo todo el firepower, ¿no? Y el combinado latino, así es que mucho cuidado con Nus. Por el otro lado, pues TexasNet necesita despertar. Ahora, un setup de doble sniper me asombra mucho, me llama mucho la atención que Nostalgic no tenga o no sea uno de los dos snipers, son Speed y Cal. Y vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Torito que se queda FK. Y pues nada, ronda número 4. Ahora sí tienen las utilitarias, tienen 2 snipers. Y vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Por ahí casi termina impactándole una Nate en toda la cara. Van a intentar... Bueno, acá hubo un miscommunication. 2 smokes hacia la zona de banana. Buen tiro por parte de Speed. Logra descontar a Bruno. Parece que ahí se ha bugueado el arma. Eso lo solucionamos en un momento, no se preocupen. Terminando la ronda hacemos un retry. Cal sacando un frag más. New de que nada podía hacer. No va a poder ganar este duelo. Torito que va a tratar de smokear la zona de Speed, si es que no me equivoco. Ahí está. Para la parte porch, algo mal lanzado el smoke. Dejó con Diego Star y el timing, que podría sorprender. Por derecha e izquierda, Torito que logra descontar a Diego Star, pero Minchi está para el otro lado, para el lado de arco. Suma la segunda baja, Torito. Quedan 2-3. Hay 2 snipers y una melee que es Nostalgic. Mucho cuidado con esto y la rotación. Speed rápidamente. Ya está prácticamente en la parte de la base counter. Igual hay mucho tiempo, 45 segundos para poder pensar la jugada. Entre Kevs y Torito van a tener que decidir hacia dónde ir. Parece que van a decidir pues separarse un poco. Torito que va a hacer el humo one way hacia la zona de Apps. No, van a entrar por la parte de medio. Este es Kevs y el otro por Apps. Vamos a ver si Nostalgic puede tener una buena participación. Lanza mal el smoke. Queda totalmente descubierto el plan de Torito. Logran hacerse con su vida. Y al final Cal está busteado en la parte del site. Termina sorprendiendo a Kevs. 4-1 el marcador. Y parece que TexasNet ya comienza a despertarse. Un saludo muy especial para Neri. Por esta Neri. Ahora soy turbo en ciego nada más. ¿Cómo está ese día? Ligado, está todo bien, hermano. Vamos, Cerro Sancón. Cerro Sancón. La gente hincha. ¡Ah, pucha, me olvidé! Después de esta ronda hacemos el retry para que ese bug del arma se arregle. Un rayo a la zona de la B. Torito con esa MAC-10, full de doble, no le importa nada. Se puede hacer de la segunda baja esa molotov incendiaria que terminaba haciendo algo de daño. Kev se termina agarrando mal parado a Nostalgic. Inocencia por parte de TexasNet. No utilizaron nada en la parte de la B. No utilizaron incendiaris, no utilizaron flash. No utilizaron nada y le terminaron dando el campo abierto. Solamente un incendiario, si bien es cierto, cayó. Pero eso fue casi al inicio, al ingreso de la B. Pues ya Torito termina dando esa primera baja. Una especie de Space Soldier que termina sorprendiendo a la escuadra trujillana. Queda Diego Star y Menchi. Tienen por ahí unas famas. Debería de guardar el sniper Diego Star. No se la veía venir. No se la veía venir. Me imagino los muchachos que cubren la parte de la B, que si no me equivoco son Nostalgic y Speed. Los terminan agarrando mal parados, ¿no?
pues nada, sucede esto, lamentablemente. Igual ahí creo que el error es que, o sea, cuando tú quieres ganar banana al control, puedes utilizar las incendiarias, puedes utilizar simplemente el tirar el doble nade, ya lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre hay que tener en la mente, en el subconsciente, de que es una opción el Rush B, ¿no? Entonces, no estuvieron preparados para eso. Inicio de las acciones, New Day que va a intentar piquear hacia la parte de medio. Ojo que hay un sniper, ¿eh? Y este es Speed. Un bus, ahí es el bus, que Nostalis se chante ahí y que Speed salte, o mejor dicho, se ponga encima y tome esa primera baja. Quiere piquear como dé lugar hacia la parte de carro. Los están acorralando poco a poco, y si no, imagino, debe ser Bruno. Bruno casi siempre juega a ganar la parte de banana. Sí, ahí está, Bruno de primer lugar, esperando nada más. Vamos a ver si por ahí termina sorprendiendo el sniper Diego Star, que está en una especie de off-angle. Va a ingresar Torito, jala toda la marca, le termina ganando el duelo a Diego Star. Hay alguien que está enganchado en Peter Akal, que sumaba una de las bajas. Hay que tener mucho cuidado, un posicionamiento no muy bueno para un sniper. Va a caer rápidamente Minchi, lo deja totalmente solo al sniper de la escuadra de Texas Net. Sigue sobreviviendo, no sé cómo lo hace. Kevs va a ir a buscarlo, lo quieren cortar, pero al final Kevs termina salvando el honor de su compañero. Queda Bruno, queda Speed. Speed que termina siendo descubierto 6-1. Pues parece que esta noche van a tener que dormir con la boca hacia abajo. Al menos eso es lo que parece hasta el momento. Un saludo muy especial a toda la gente, a todas las personas que están llegando. Por ahí tenemos a Carol Torres Minaya. Gracias por esas 10 estrellas, hermano Martín Miguel Briseño G. Así tal cual. Saludos, Lobito, gracias a ti, aprendí muchos smokes. Ahora que tengo mi sencillo, me hago presente, papi. Muchas gracias, mi hermano, gracias por ese apoyo. ¿Te puedo llamar corazón? Bueno, si tu corazón quiere llamarme corazón, no hay ningún problema. Lobo, ¿estas sí son los dos finalistas van a main? No, solamente el ganador va a main, hermano. Un saludo para Néstor Berroca, Berrocal Solís. Nico Nick, ¿cómo estás, hermano? Un saludo para Ramsex, ese es Nico Nick. Por ahí tenemos a Raúl Paxi y Henry Fernández Equivel, Duron a Tuan, no sé de dónde es ese nombre, pero un saludo para ti también si me entendiste. Speed que sigue bugueado, tiene una UMP, sale Nostalgic, logra descontar rápidamente a Bruno, pero teníamos a Kevs para poder hacer el trade kill. Juego, una flash, parece que ya tienen el posicionamiento de Speed, qué buena, doble baja, puede ser una tercera. Y esta UMP termina salvando a la escuadra de Texas Net. Un close range que termina aprovechando en su máximo esplendor. Bien jugado por parte de Speed. Vamos a meterle el retry, ¿les parece? No veo consola. Para ver si se desbuguea el arma de Speed, para que se vea mejor. Un saludo también para It's Raker. Para Piero Opner, ¿cómo estás? Para Revenge. Ah, pero ayer contra... ahí llega la gente, llegó la gente Toxic al chat, molestando ahí. A ver, GoTV, ahí está. Listo, parece que ya se arregló. Ahora no vaya a ser que el arma de Torito sea bugueada. Espero que ya se haya solucionado. La escuadra de Texas Net que va a intentar ganar la parte de banana. Tenemos a Speed. Allá Nostalgic debería, pues, confirmar que no hay nadie en banana y retirarse. O simplemente retirarse y dejar el sniper ahí, porque están perdiendo totalmente toda... O sea, el impacto de ganar banana lo está perdiendo. Toma en conciencia esta información. Ya se está movilizando, pero ojo con Torito, que se está metiendo un cuchillo. ¡No! ¡De coqueto! ¡Era el cuchillo! Torito que logra ganarle el duelo a Diego Star. Tenía esa Max 7 y por aquí Cal tiene todo hecho. Pues Diego Star lo había dejado bastante tocado. Solamente va a quedar Kevs. Está enganchado cerca a la zona de medio. La C4 está en medio, cerca a Porch. Así que pues Kevs la tiene bastante complicada, pero igual para nada imposible. Un smoke y un flash, una AK-47. Esperando por ahí el pick del jugador de banana. Se está dando la vuelta totalmente, ¿eh? Quiere sorprender por la zona de falso. Y ya le han hecho el call-out a Speed, se está cortando, se está cerrando. Imagino que desde ahí va a mirar simplemente Apps, podría ser una opción. Sí, esa sería la mejor opción. Exacto, que mire Apps, así tal cual, muy bien. Están bien seteados, creo, sería imposible que pase Kevs, salvo que gane esos dos duelos. Una doble baja ahí en la parte de boiler sería todo. Logra descontar a Nostalgic, pero al final pues Cal estaba pegadito. Y me imagino que Kevs no se lo esperaba. Punto para Texas Net, 6-3 el marcador, muchachos. Ya saben, gracias por el follow, Revenge. Por ahí estaba también Ignacio. Gracias por el follow, muchachos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Para Alonso19976. Gracias,
a los pollos humanos, esos nicknames que se ponen. Ya saben, muchachos, si están en Facebook me pueden ayudar o me ayudan mucho. Saludos de Chile, un saludo para Chile, Omar Rodrigo, para Francisco G. Palacios, un saludo para Juan Diego Castro Bendezú. ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano, espero que te vaya todo bien en la vida, que mañana vendas todos tus desayunos y que no te sobre absolutamente nada de quinoa y maca. Bueno, a mí me pueden ayudar, muchachos, si están en Facebook, ya saben, compartiendo el video. Ojo, con Torito acá lo termina viendo de reojo, le da una bala de esa Max 7. Luego de un duelo medio peculiar, Diego Star termina cayendo. Igual lo deja muy tocado, ¿eh? Lo deja más tocado que de lo que te deja tu tío. 33 puntos de vida, ojo con Speed. Esta baja obliga a la rotación del de la B, y esto es lo que estaba buscando para ese Team Jaguar. Igual es un sniper que está en Dark, está totalmente atrapado. Si ingresan y no mata el primero, podríamos decir que Speed va a estar en serios aprietos. Nostalgic, que ha dejado totalmente Speed, y por ahí pues Torito y no sé quién más van a intentar hacer el contacto hacia Apps para poder, y si Speed se mueve y lo agarran a traspié, sería la estrategia perfecta, creo yo, para la escuadra de Team Jaguar. Cae Torito, aún se queda muy por detrás. Si no me equivoco, ¿Snus o Kips? Ah, Snus, que está muy por detrás. Sale Speed, logra descontar a Bruno, logra descontar a Kips. 1-3 va a ganar esto, ¿eh? Parece que va a ganar. Juego New Day, ya escuchó uno por la parte de la base counter. Speed que saca la CZ, le para el macho, no tiene miedo ante nadie. 3 bajas por parte de Speed. Termina poniéndole el muro de cemento a la escuadra de Team Jaguar. Las cosas se ponen parejas, TexisNet necesita despertar. Vamos a ver por ahí, Diego Star 4 kills, Menchi 4 kills, Nostalgic 5 kills, Cal 8 kills, Speed 9 kills. Por el otro lado tenemos a Nus con 11, Torito con 12, Keps con 10, Bruno con 4 y Nude con 0. Eso tal vez también lo puede estar jugando en contra, ¿no? El combinado latino, mi gobierno, está siendo muy participativo para nada. Ojo acá que van a intentar ganar de a 3 en la zona de banana. Tienen que ya rotar ahora, es ahora porque esto va a pasar. Toma la zona de medio, Cal que se hace la primera baja. Va a tratar de aguantar como sea y como pueda. Ojo con la segunda. Uy, casi se venía el colateral, pero Bruno estaba muy cerca. Termina haciendo el trade, Diego Star que se encarga de Keps. Ojo con Torito, el smoke para poder tapar la visión. Logra encontrar a Diego Star que estaba en la zona de pit. Mala suerte, el dispositivo está enganchado. Se acerca a la zona de arco. Speed tiene que rotar rápido, como dice tu Nick. Tienes que moverte como si no hubiera un mañana. Torito que se hace la primera, Torito que se hace la segunda, Torito que se puede hacer la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Torito que tiene el dispositivo, va a plantar esa C4 y pues queda Torito y Bruno. Si es que no me equivoco, complicado para Speed. Hay un sniper. Pero imagínense que se haga esta ronda, cuánto va a bustearse en el factor anímico. Sale un flash. Speed que va a ir, ¿eh? Va a ir, agarra la K40. No, va a decir guardar. Va a botar el sniper. Interesante, no les va a regalar el sniper. Pero al final, pues Bruno lo termina. Igual, o sea, una opción de poder hacer esa ronda era que no haga bulla, ¿no? Esa era la, o sea, la opción era el factor sorpresa, creo yo. Que igual Torito y Bruno no sabían ni por dónde venían. O sea, podía, mejor dicho, por dónde iba a venir él. Él podía venir por apps, podía venir por base contra, podía venir por cualquier lado. Ya al agarrar el arma, hace bulla. Entonces pierde el factor sorpresa. Y ya con eso creo que las chances se reducían, ¿no? El porcentaje. Ya no debería haber ido a tratar de sacar ese clutch. Pucha, y peor, pues, ¿no? Y ya peor cuando bota el sniper, pero se hace más ruido todavía. Ya no debió haber ido, creo. Lamentablemente no le sale. Y peor aún, creo que por ahí se termina. No, New DC que se compra el sniper. Igual sale una compra por parte de TexisNet. Tenemos aquí a Speed y a Diego Star con estas Max 7. ¿Dónde está Speed? ¿Dónde está Speed? Speed está en la B y Diego Star está en Apps. Dos posiciones buenas para intentar encontrar víctimas con estas armas. La Max 7, recordemos que es una especie de shotgun que a corta distancia pues te termina reventando la cabeza o cualquier parte del cuerpo donde te impacte sus proyectiles. ¿Van a intentar ingresar al contacto? Tal vez no, lo hemos visto ya hacer executes, pero tal vez en esta oportunidad un contacto sería bueno por parte de Team Jaguar. Uy, ojo ahí que salían por medio, lo terminan encontrando a Torito. Sí, va a ser un execute.
Sale un smoke hacia la parte de la base counter. Sale un flash. Sale otro por parte de Speed. Ese smoke va a ser todo. ¿Ah? Full auto por parte de Nostalgia. Y que Speed también termina contribuyendo. Ojo, que el dúo dinámico se lo hace. Así de fácil lo hacen ver. Pues, para serles bastante sinceros, muchachos, ese smoke a la entrada de la parte de la B termina siendo el 90% de la ronda. Bien jugado por parte de TexasNet. El dúo de la B dice, aquí estamos presentes, no van a entrar, no se las vamos a dejar sencillos, 5-7. No he hecho esta pregunta, pero para ustedes, ¿quién termina ganando esta partida? ¿La gana Team Jaguar? ¿La gana TexasNet? Mapas, Inferno, piqueado por TexasNet. El segundo es Dash 2, y en el caso lleguemos a un tercero, se necesite, va a ser este Train. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Ojo acá con Cal, hace una baja Nus. Bruno, que también terminaba cayendo por la parte de Banana. Nostalgic con ese flash. Igual no se van a asomar. Están cubriendo 3-2. Una cubierta muy típica. Tranquilos. Ni siquiera se van a mover. Ahora, me gusta mucho el setup que están haciendo en la parte de arco. Son dos. Menchi y Cal, si no me equivoco. Están cubriendo muy juntos. Diego Star está muy solo. Y por ahí, si se les escapan por la parte de Porch, podrían complicar un poco. Sale Diego Star en la cabeza. Le termina dando a Torito. Parece decir, bueno, esa es la vaca. Pero igual, por ahí. Van a entrar hacia la zona de medio. Se había movido Menchi, creo. Sí, Menchi se va hacia el otro sector. Va a entrar hacia la parte de Brackets. Termina sorprendiendo. Logra descontar a Kev. Se juega con el sniper de Cal, que corría peligro. Pero Nude, que todavía no logra participar. Creo que es momento de que entre el gran Snill, ¿eh? Acá Snill ya estaría mínimo 30 pepas, ¿sí o no, gente? 30 pepitas y de oro, Snill. La leyenda del Counter-Strike peruano. Snill es el Neo de Perú. Eso pasa por subestimar al gran Snill. Inicio de las acciones, ronda número 14. Vamos a ver por aquí. ¿Y qué tiene que ver que tenga este wall con que reportes a mi canal, Caracola? Eso es así. Pues un saludo para Tirix. ¿Cómo están, muchachos? Por ahí está Proxy también. ¿Cómo estás, Proxy? Un saludo para Sajit. ¿Cómo estamos, muchachos? Bueno, la escuadra latina. Tenemos a Bruno, Keps, que intentan ingresar por la parte medio. A Nus y a Torito, que van a intentar sorprender por apps. No sé si esto va a ser un contacto o una habilitación. Va a ser una habilitación porque eso, los de medio están muy detrás. Ajá. Tiene que ser una habilitación al cielo y entran los de apps. Pero me pareció raro que no lo hayan hecho. Entra Torito con el prefire. Termina encontrando a Diego Star. Es momento de que Menchi se pueda lucir. Logra descontar a dos, pero Bruno encuentra a Cal mal posicionado. Parece, estaba mirando hacia el otro sector, hacia la parte de arco. Esto es lo que te termina dando cuando decides jugar de dos en la B. Y sin sacar absolutamente nada de información, te termina sucediendo esto. Pues ahí creo que el de Pit pudo haber hecho un poco más. Igual no me parece que haya tomado una mala decisión. Se escondió para poder evitar el flash, ¿no? Tal vez este Diego Star, creo que era el que estaba en la zona del balcón. No estoy seguro si también estaba anti-flash. O sea, si estaba en la esquina mirando a la pared. Porque si es de esa manera o si es eso, está mal, ¿no? Y por lo general... cuando haces ese setup pit y balcón, el de balcón es el que está en anti-flash y el de pit es el que se asoma. Porque el de pit es el que tiene que jalar la marca, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé si no logré apreciar cómo estuvo Diego Star. Igual salado para que Torito Bow salga a hacer, o sea, le hizo el prefire y lo termine encontrando, ¿no? Sí. 0010, este es el nuevo agente, muchachos, ¿eh? El 0010, Nude. Ahí está, apodado ahora por el pueblo peruano. Nude, el agente 0010. Esta es una semifinal, ¿eh? Por si acaso, para los que están llegando y de repente no saben qué es esto. Esta es la primera semifinal de la Liga SEA Open Latam Season 31. El día de mañana vamos a tener la segunda semifinal, que es entre los chicos de Magic Gaming versus Sótano. Otra semifinal muy, muy importante. Diego Star, que logra descontar a Nus. Ventaja numérica en esta ronda. Un marcador que posiblemente pueda ser favorable para Team Jaguar. TexasNet sacando 7 rondas me parece que está bien. Un marcador 8-7. Igual estás de counter. Algo más pudiste haber encontrado. Ojo con el timing ahí, Cal, que termina salvándole el pellejo a Menchi. Ya se disponía a hacer el trade Caps.
Ojo, acá una habilitación, tiene que venir un flash. Esa es, sale el flash. Lo termina encontrando a Newt. Está pero recontra salado, hermano, ¿ah? Te apuesto que Newt se queda en la base Terror y le cae una bomba atómica y lo matan. Literalmente así. Minchi y el Taemil parece que está chitado. Manito, sale Torito Wow, termina descontando a Cal, pero al final Minchi hace el Torito. 8 a 7 el marcador, resultado del primer half, muchachos. Un saludo y un agradecimiento a DJ Morocho por ponernos las mejores músicas. New de 0 kill en rondas 0. No, un saludo para Eduardo Silva, para Marcelo Zavala. El que come y embala. Están los chistes de primaria. En 9 de rondas sí, está bajito New de. Imagino que de repente, pucha, está algo frío. Ya en el transcurso del match podrá calentar un poco más. Lobito, mañana es mi examen final. ¿Algún mensaje de aliento? Hermano, si has estudiado, te va a ir todo bien. Si no has estudiado, pues ¿qué esperas? Vas a reprobar. El único mensaje de aliento es que vayas con tranquilidad, no te pongas nervioso y nada, confía en ti, ¿no? Si has estudiado, como vuelvo a repetir, pucha, hice examen. Y si no has estudiado, pues nada, hermano, prepara las pompas, porque tu casa te van a agarrar con tu San Martincito. Va a aparecer la pasión de Cristo. Mapa CT con 6 ya la ganaron. Muchas veces he visto, o sea, si bien es cierto, sí, el mapa puede ser CT y todo lo que quieras, pero tranquilamente la pueden voltear, ¿no? Si juegan bien de terror, no hay ningún problema. ¿Cómo van, Lobito? Recién me conecto. Hola, Luis Alberto Guaita. Recién comienza. Este es el primer mapa, el primer half. Lo que has podido observar o de donde has llegado es tal cual. 8-7, primer half para Team Jaguar. Siendo terros, ahora counter. Chévere, Lobo. A la hora del almuerzo, ver un CS. Saludo de Japón. ¡Oh, Raúl Marquiño! Un saludo para la gente de Japón. Qué chévere, tú estás almorzando, acá la gente ya terminó de cenar, otros están cenando más, hasta con postre todavía, así que todo bien. Estás en el rima, Macaco. Ah, ya, me loqueas, o sea, vienes acá, dices que estás en Japón y tu amigo Paco Ulfe, al cual le mando un saludo bastante especial, me dice que, o bueno, comenta que estás en el rima. Un saludo para Henry Joel, o Joel, no sé cómo se pronuncia, González Herrera. ¿Cómo estás, hermano? Hoy hay como estas ligas en Faceit. Rodrigo, no estoy seguro si hay una liga tal cual. Creo que no. No hay una liga así como esta, no. En Faceit. Saludos para la prima de Ogri. Un saludo para la prima de Ogri, de parte de Raúl Paxi. Si los de TT juegan agresivos, ganan. En Counter, sí, es lo que yo también creo. Gracias por el follow, Juanpa Morales 12. Dice, ¿de Japón o de la calle Japón? No sé en cuál de las dos, pero parece que me ha troleado. Un saludo para el gran Wolfian. ¿Cómo estás, Wolfian? ¿Para cuándo la Lobo Cup? Pucha, no sé, hermano, en verdad. Ese es New Dios, dice. O sea, no sea mal, no lo maletee al gran Snil, muchachos. ¿Su envidia? Su envidia es todo, Snil, ¿sí o no, Snil? Dice que me estás escuchando. Gracias a la gente que está compartiendo y reaccionando el video en Facebook. Ya saben, muchachos, pueden compartir. Mientras cada compartida les crece un centímetro, ¿ah? Pero la nariz, no vayan a pensar mal. Unos ahí se van a crear varias cuentas y van a comenzar a compartir porque son ñatos. Cada compartida es un centímetro más y cada reacción son 2 centímetros más. Así que ya depende de ustedes. Si quieren ser bracitos de bebé o si quieren ser dedos de Oyupo. Sale su lobby o que no, Tirix, terminando eso. GG. Solo para la prima de Nishino. De Nishino, imagino que es. Un saludo para la prima de Nishino. Te envidia, es mi progreso. No, no el mío, la del Snil. Bueno, va a iniciar. Ahí está, la gente comienza. Dije la del centímetro más. Parece que hay varios ñatos ahí en el chat. ¿Eh? Comienza a reaccionar como locos. Han comenzado a reaccionar como locos. Se preocupen, muchachos. Próximamente sus videos van a salir en Cholotuf. Los nuevos rocos. Ahí está, los nuevos rocos peruanos. Listo, comienza las acciones. Tenemos a Menchi, va hacia la zona de banana. Uy, ahí termina viendo a alguien que se asomaba. Creo que es Torito, puede ser. No, Torito, sí, Torito. Torito es en la parte medio. Hacía mira con esa USP. Letal la primera ronda de los counters, porque pues con USP todos sabemos que de una bala te terminan sentando. Entonces a larga distancia es difícil darle pelea. Las Glocks, mientras tanto, se acercan hacia la zona de Apps. Matan a Kebs. Ojo con Torito, que en el aire podría darle a alguien. Logra descontar a Speed, pero lo dejan con 5 puntos de vida. Por el otro lado, la rotación es rápida. Habían acortado la zona de banana. Van a encontrar a un desolado. Menchi intentaba hacer algo, lo deja con 12 puntos de vida. Nus va cayendo también Menchi. Bueno, ojo con ese kill de Newt, importante, ¿eh? No había matado a nadie, creo. Y su primero es
el de Menchi y el que estaba cuidando el flanco. Diego Starica a la cámara, que no nos apunta nada. Ojo con Nus, que se atraviesa el smoke. Logra descontar acá, pero teníamos a Nostalgic desde la zona de apps y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué quieres hacer? 8 a 8 el marcador. Se viene el comeback, muchachos. ¿Alguien cree en el comeback? Pongan uno en el chat si piensan que TexasNet va a ganar este primer mapa. O pongan dos en el chat si piensan que a Team Jaguar le hace falta el gran Sneal. New Day. Ahí está su primera baja. Su primera baja. Interesante. Listo, ahí está. Tenemos una ronda de media forzada. Kepsi compra su chaleco y su Fight 7. Ojo con Menchi. Logra descontar a Nude. ¿Alguien, muchacho, vio el Wolvan del día de ayer? El de Elish hacia la zona de balcón. Desde la paila o la madera. ¿Alguien vio ese Wolvan? Sería loco verlo hoy día, ¿no? ¿Ustedes creen que alguno de los counters haga ese Wolvan? Porque no es para nada difícil, solamente es timearlo bien. Van a ejecutar hacia la parte de abajo con Bruno, que con esta CZ puede hacer mucho. Se la cagaba las balas. Logra descontar Speed. Entran un poco medio dispersos. Se complica la ronda para TexasNet. Diego Stark, que quiere rotar ahora hacia la zona de medio. Hay uno que está en construcción, el otro que está por la parte de apps. Torito, que llegó a la base counter. Y pues, muchachos, lamentablemente ya pasó la escuadra trujillana. Va a plantar el dispositivo en la A. Tiene que tener mucho cuidado porque vuela uno en apps. No sé si saben esto. Estaba regresando y era Kips, que lo terminan encontrando en el camino. Va a plantar. Y ahora 2 para 2. Hay una MAC-10 por parte de Nus y Torito con una Deagle. Ojo que el manejo de esta pistola, esta arma secundaria, es muy buena por parte de Torito. Cal desde Pit. Debo estar desde el site. ¿Hay utilitarias? No, no hay nada de utilitarias. Así que esto es simplemente puros choques. Torito, que comienza a avanzar, ya escuchó al que está en el site. Debo estar que dispare el smog, algo raro, pero al final parece que le va a terminar funcionando. Pues sale y termina aplicándole unas cuantas balas en la cabeza a Torito. Punto para TexasNet, 9-8. Igual complica mucho Team Jaguar. Ahora el revive por parte de algunos jugadores de TexasNet va a estar complicado. Por ahí Cal debió haber votado, creo yo. Bueno, Menchi. Y una decisión bastante rara también por parte de Team Jaguar, ¿no? Hacen una compra media liviana, ahora vuelven a hacer otra compra media liviana. Pero ahora sí tienen más pistolas e inclusive hasta utilitarias. Ojo con esto, ojo con este stack en medio, porque son tres jugadores que están muy, muy, muy pegados. Muy compacta la cubierta por parte de Team Jaguar. Mientras tanto, en la zona de la B son dos jugadores. Una flash debería lanzar a alguien. Exacto, una flash y que ellos dos, primero Menchi, sea el que vaya a ingresar. A ver por acá. Solamente el smoke. Comienzan a ingresar. Van a limpiar. Cal mandando la full auto. Parece que tiene ahí el back detected. Le da algo de balas a través del smoke. Ahora, al ganar brackets, deberían, creo que, tranquilizarse un poco. Retroceder. E intentar ir hacia la parte de la B. Por ahí dejar a alguien en apps o en medio con una... Exacto, con una SMG sería más que suficiente. Uy, Torito y el timing, ¿ah? Por acá lo va a poder ver a Nostalgic. La primera se puede hacer hasta una. Segunda retrocede. Importante lo que hace aquí Torito WoW. Mientras tanto, la habilitación en banana puede sorprender. Logran dejar en 20... En 11 vida ya a Nus. Torito con la doble baja. Sorprende a Minchi y era innecesario que se quede ahí, creo yo. Después del impacto de su primer compañero, los están rodeando. Ojo con esto, TexasNet podría perder una ronda importante. Van a ingresar. Excelente lo que hace Cali, Diego Star. Torito, que por atrás viene con la AK-47. Comienza a pisar el acelerador. No cree en nadie. Logra plantar la C4, pero lo descuenta. Ya ve al primero, ve al segundo, ve a todos. Va a quedar, parece, Cal con Torito. Logra descontar y lo deja con 5 puntos de vida. Y al final, Diego Star con esta MP5. Disculpen. Termina descontando a Torito. 10 a 8 el marcador. ¿Se debe venir la pausa o no? Yo creo que sí. Es momento tal vez de una pausa después de esta. En el caso pierda Team Jaguar. No. Se adelantaron. Imagino que van a hablar un poquito acerca de cómo deberían de cubrir. TexasNet ya los pasó en el marcador. Son 2 puntos a favor. 2 puntos adelante. Y con esto, pues... No sé, ayer, para los que no saben también, el día de ayer jugaron Team Jaguar con otra alineación, con su alineación
para la ESL, o claro, para la partida de ESL en Brasil, que es la LI, perdieron una final. No sé qué tanto puede afectar, porque una cosa es el torneo de ayer y ya, pero algo tal vez pueda quedar ahí, ¿no? El rezago. Perdieron ayer contra Infinity, jugaron de esta alineación Torito y Bruno. Tal vez por ahí algo queda, ¿cierto? Igual no creo que sea... no creo que... No logre tener absolutamente nada de impacto. Ayer perdió una final, de repente para ellos importante, y hoy día tienen que jugar otro partido importante. Entonces, por ahí Texas Nets se puede aprovechar de eso, ¿no? Habla, vergüenza de los pelados, ¿cómo estás? Un saludo para Jan Life. Z8, un chafa de la mano. Alta Soki también. La gente va llegando. Yo creo que la gente ha venido a ver al gran Snil, ¿no? La gente. Tienen que pedirlo, pues. Tienen que pedirlo. Así como cuando piden una canción más en los conciertos. Snil. 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 Ojo con Newde. Va a ser la de. Uy, se cayó. Pero termina dándole en la piernita. La piernita izquierda de Cal. Logra descontar. Ojo con Menchi. Va a entrar hacia la parte de Apps. Ese es un contacto. Van a contactearlos. Va a llegar a rebostar. Logra darle la baja a Nube. Ve a alguien más. Y es Torito que lograba descontar solamente al primero. Tiene que llegar el Smoke. Es ahora que manda el Flash. Va a piquear y tal vez pueda verlo. Mal lanzado ese Smoke. Han tirado hasta un doble, ¿eh? Speed que va a lanzar el fuego. Y si no me equivoco, no sé si vaya a hacer algo de daño. Termina pasándose demasiado. Bruno descuenta al primero, que es Menchi. Algo más pudo hacer Menchi. Se pudo haber metido en mini-pit tal vez. Van a bustearse. Ahí se demoran mucho. Ojo con Speed. Ya logra observarlo. Matan a Nus, pero Bruno y Kev se hacen la ronda. Lo sabía. Uy, ¿Nostalgia estaba trepado en el site? No, ¿no? ¿O sí? Sí, estaba trepado en el site, ¿no? Qué loca esa decisión. Luego, mañana tengo final y estoy aquí. ¿Qué procede, hermano? No hay hora, no hay momento, no hay absolutamente nada que pueda impedirte ver un buen partido de Counter-Strike. Pero igual, pues no seas abusivo también. Mañana es tu final y que te vas a poner a estudiar a la 10. Bueno, creo que... ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, no? Ponerte a estudiar unas 2 horas antes de que acabe el día. Clásico, clásico. Van a intentar ir rápido hacia la parte de banana. Cae el fuego, cae una Nate. Vamos a ver aquí Nus que debería de servirse, pero el trade termina llegando. Quedan 2 jugadores vivos, van a plantar. No se lo va a permitir Newde, logra pasar. Y el otro jugador se queda muy por detrás. A Menchi está en la parte... Menchi está ya en el dash 2, ¿ah? Él se mete y planta y Menchi está en el dash 2. Ya Menchi acá ni debería ir, creo yo. Igual tiene una Tech Knight, le ven ahí... El piecito Torito que lo termina descontando. Punto para la escuadra del Team Jaguar. Quería descontar a los que venían del flanco, ¿no? Al final no se lo terminan permitiendo, lamentablemente para Menchi. Solo para Gran Joman. El... Solo para LKN también está por ahí. Es New de... Hola, Taitai, ¿cómo estás, hermano? Un saludo para ti. Un saludo para Kratos. Lobo, mi flaca me terminó por culpa del CSGO. Entonces esa no es la indicada, hermano. Lobo, Newdew jugó la partida ayer. No. Por eso repetí, o les digo, la partida ayer, de la partida de Jaguar versus Infinity, solamente participaron Torito y Bruno. El resto no. Buenas, Snowkey. Un saludo también para el gran Tuchero. ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien por Huancayito? Static, manda la full auto, se hace la primera, no le alcanza para la segunda. Bruno termina cayendo, pero Nus estaba bastante atento para poder hacer este trade kill. Vamos a ver aquí la participación de Menchi, quiere ganar el time y termina descontando a Torito, el hombre que está participando más de la escuadra de Team Jaguar hasta este momento. Vamos a revisar las stats, algo rápido nada más. Torito con 23 kills, Nus con 18, Bruno con 12, Newde con 3, Kevs con 12. Por el otro lado tenemos a Cal con 20, Diego Star con 12, Speed con 17, Nostalgia con 13 y Menchi con 12. 3 para 3, Newde con un sniper poco participativo, pero es un arma que lo he visto usar de una muy buena manera. Cambian de spot, el arma o el melee va a entrar hacia la parte pit. Pues Newde va a quedar un poco más libre, como para hacer un pivot, ¿no? Para poder ver la parte de arco y de ese lugar en el caso ataquen o porch o apps, pueda también tener un buen ángulo de reacción. Van a limpiar, 39 segundos, el tiempo comienza a apretar y por aquí
Este duelo, hay smokes, sí, hay smokes, dos, hay dos flashes y una nade. Menchi, que no va a lurkear en esta ocasión, una buena decisión. Nus, que también está haciendo muy, muy buen participativo, tiene muy buena participación. Una, dos y tres. Lo mismo que hizo en su momento TexasNet, que era el smoke para la entrada de la B. Lo termina lanzando Nus con el timing. Se apresuró tal vez, igual habían como veintitantos segundos, ¿no? Unos cuantos más, unos 5 o 6 segundos más creo que se disipaba el smoke y quedaban con carta libre para poder ingresar. Eso es lo malo, igual, muy buena jugada por parte de Nuska, termina sorprendiendo a sus rivales. Punto para Team Jaguar, 11 a 10 el marcador. Vamos a ver por aquí a Torito, parece que va a intentar jugar un poco más agresivo la zona de Apps. Mientras tanto, pues TexasNet recurre a una ronda forzada. Pistolas nada más, Deagles. Por ahí una Tech-9 de parte de Menchi. Vamos a ver por aquí a Torito. Speed que comienza a avanzar. Ya escuchó, me parece que escuchó que hay alguien hacia la parte de la izquierda. Snus y va a mandar un fuego. Con esto va a tener que retroceder la escuadra trujillana. Comienzan a gastar utilitarias. Igual el comienzo es favorable para TexasNet, ¿eh? Ya el rival te comienza a gastar incendiari, flashes, ojo acá con Bruno. Te comienza a piquear al aim nada más. Termina sacando una doble baja, Nostalgic. Y por ahí de Ostar que termina despidiéndose. Nos manda la full auto, mata Menchi. Solamente va a quedar uno. Este uno es Speed. Tiene la C4. Está muy, muy, muy por detrás. 3 y 1 es el setup defensivo por parte de Team Jaguar. Igual queda bastante tiempo, ¿eh? Con 40 segundos, siendo este una ronda forzada y en el segundo vas a, o sea, en la siguiente vas a comprar. Tienes una Deagle, tienes una Decoy, tienes un chaleco, pero sin casco. Yo diría, igual está yendo muy lento y el tiempo no le va a alcanzar. Parece la única decisión sería ir a la parte banana, donde va a encontrarse ya en esta altura dos jugadores. Uno desde la parte de triple. Y otro que está llegando recién hacia la parte de banca o bench. Bruno lo va a escuchar. Manda la full auto y lo termina descontando. Punto para Team Jaguar. 12 a 10 el marcador. Una partida bastante complicada, muchachos. Para Team Jaguar. Igual TexasNet aún creo yo que puede dar la sorpresa. Un poco más, que pise un poquito más el acelerador. Y tranquilamente podría... pues primero alcanzar a Team Jaguar y luego repasarlos para poder ganar su mapa. Recordemos que los mapas son Inferno, disculpen, por parte de TexasNet, las dos por parte de Jaguar. Y en el caso de Yemos Sound Decider es Train. Muchas gracias a todas las personas que ven llegando a la transmisión, tanto en Facebook, tanto en Twitch, tanto en YouTube. Pueden compartir. Si estás en Facebook puedes compartir la transmisión, no te va a costar nada, simplemente darle un clic. Puedes reaccionar al video, dale like, me emperra, me encorazona. Ya sabes que por cada reacción te crece un centímetro y por cada compartida son tres. Así es que ya depende de ustedes, muchachos. ¿Cómo quieren irse? ¿Quieren irse como bracitos de bebé o quieren irse como dedos de yuco? Solo para Malps, por ahí tenemos a Blacksticks y es el primer mapa. Manda la full auto, Bruno, no le alcanza. Diego Star estaba esperándolo, nuevamente cae el smoke. Es automática la reacción. Ahora sí, pues Nus solamente le alcanzaba para poder descontar a uno. Va a plantar el dispositivo. 3 para 4. Un hombre que se ha quedado lurkeando. Está por la parte de Boiler. No sé si ya escuchó el movimiento del que está en el site. Ojo con Diego Star. Logra observar la cabecita de Kep. Se la termina reventando. Pues esta va a ser la ronda número 11 para la escuadra de TexasNet. 12 a 11. Van a guardar a Torito y Nube. Van a comprar igual. Torito puede lanzar un arma. Nube va a poder lanzar otra. Bruno va a poder lanzar otra en el caso se necesite. Solamente necesitan botar un arma para Nus. Y pues nada, Bruno y Keps se van a comprar, ¿no? Bracito de bebé nomás. Ya está, ¿ves? Entonces tienes que compartir o reaccionar. Saludos para Luchito Ciejo. Un saludo de parte de Luis David TC para Luchito Ciejo. Que me carre el lento lobo. Yo confío en mi beba Cala. Ahí está Wilder. La gente viene a apoyar a sus compañeros lobo. Ya está. Ahí leí. Muchas gracias a todos, muchachos. Ya no, Jair. Si no me equivoco, el jugador contra el tal Bruno es muy bueno. Suerte, loco. Ojalá ganes. Ok. Saludos, Lobox. Saludos, Brad. ¿Cómo estás, hermano?
Gracias, Fabrilol, ¿cómo estás, hermano? Gracias a la gente que va llegando por ahí a la transmisión. Control agresivo por parte de Team Jaguar. Ya logran posicionar a Bruno hasta muy cerca. Close de T-Ramp. El resmoqueo. Y por ahí Nus tal vez debería... Igual, al dejarlo creo que a Bruno muy adelante es por eso que no decide retirarse, ¿no? Porque si se retira lo va a vender. Y por ahí Bruno va a matar a uno, a dos. Y el trade tal vez va a ser más complicado. Creo que esa es la decisión. Igual me parece un buen setup. Bruno, al disiparse el smoke, decide regresar. Han comprado valiosos segundos. No sé qué tanta información ha podido sacar desde esa posición Bruno. Se ha escuchado pasos. Igual, ahora TexasNet decide recuperar la parte de banana. Primero un smoke hacia la zona de muro para no tener ningún tipo de complicación con algún disparo de los counters. Sale la molo. Van revisando poco a poco. Un doble setup por parte de los counters. El bait, ¿no? Uno subido en maceta, uno desde la parte de la base contra, igual están entrando al contacto. Ojo con esto, cámara, ¿por qué no me la pones? Bruno, Bruno que se hace una doble baja, estaba en la parte. Él no estaba busteado, él estaba esperando, paciente nada más. Decide hacer el contacto y no le sale. Ahora sí habilita, va a subir ahora Bruno. Va a sorprender una triple baja por parte del jugador peruano. Diego Stark que nada podía hacer, tiene que regresar, la rotación fue rápida. Y alguien en la parte de Speedway con 9 segundos van a tener que guardar el arma. Lo van a atropellar a Cal, le van a quitar el arma, ojo con esto, así muere, si muere, si muere. Uy, un segundo más y lo dejaban misio, totalmente misio a Cal. Deberían, no, Cal compró porque... era una compra pero liviana. Bueno, fuerzan. Era una compra de pistolas, creo yo, para que compren la siguiente bien. Porque ahora si pierden esto, ya literalmente les regalaron la partida. Porque 14, 15, aso. Fue mala la decisión ahí. Bueno, comienza la ronda número 10 del segundo half. Va a meter un flash a la zona de medio. Ojo que la escuadra de Team Jaguar está... Yo creo que si gana esta ronda ya fue... O sea, igual, ¿no? Todavía hay opciones, pero va a estar complicado. Un fuego para dividir. Kev's inteligente. Bota hacia la parte de adelante Diego Stark. Creo que no había ni smoke para poder terminar extinguiendo ese fuego. Torito que manda el smoke. Va a querer piquear. Se posiciona dentro del mismo. Un setup desde cerca. Nus y Bruno cubriendo el sniper de Newde. Hace la primera... Hace la segunda, no le alcanza el non-stop en la tercera. Acaba con la vida del jugador Menchi. Y pues, como les vuelvo a repetir, acá... Bueno, la jugada demandaría que fuercen totalmente el Cisnet. Pero, pues no sé, un eco liviano tal vez. Una compra no tan forzada. Bueno, sí, van a forzar, es que ya es 14-11. La decisión de haber comprado en la anterior creo que es la que le termina jugando en contra. No debieron haber comprado en la anterior. O sea, por ahí botaban un par de pistolas y ya, y en esta la afrontaban al menos con mejores armas, 3 AKs por ahí, hasta 4, y uno sí, tal vez se tenía que sacrificar con la SMG. Bueno, game round, acá Team Jaguar está a un punto de lograr este match point. Ojo con el jugador de Pit, era Torito que se recupera con la AK-47, se hace una triple baja, qué salvaje Torito. No hay nadie que pueda oponerse al jugador peruano, ya lo vieron, va a salir Bruno, manda la full auto, tocadísimo. El Pit con 3 puntos de vida, termina dándole fin a la historia. En esta ronda número 11 del segundo half, 15-11 el marcador. Y pues nada, muchachos, van a tener que comprar lo que hay. Y parece que TexasNet pudo controlar mejor esta partida, ¿no? Se les termina yendo de las manos por ahí. La ronda de Nus, importante, esa es la del Smoke. La de la B, esta es la de contacto también, que les termina dando una doble baja. Han intentado mucho para la B, ¿no? Han tenido mucha participación ahí en la parte de la B. Sale Torito con el sniper, se hace la primera, mirando hacia la parte de Boiler. Ojo con Kev's y el timing. Sale y encuentra a Minchi avanzando. Quedan solamente 3 jugadores por parte de TexasNet. Team Jaguar que está a llevarse el primer mapa. Igual creo que los han hecho sudar, ¿no creen ustedes? No ha sido tampoco tan sencillo, ¿eh? Para la escuadra de Team Jaguar. Para Kinus, que ya se acerca hacia la zona de medio. Ojo con Speed, blanco totalmente. Bueno, la flash que termina.
termina lanzando. No hay nadie agresivo en banana. Igual Nostalgic toma las precauciones del caso. Cal, que ya se está acercando hacia la zona de apps. Tres jugadores contra cuatro. Newde, que está tocado. 18 puntos de vida. Nus también con 67. Por aquí Nostalgic, que quiere recuperar cierta información de la parte de banana. Dos jugadores en apps. Hay uno que está en banana. Dije de banana, ¿no? Diré de... Sí, está bien, está bien. Quería verificar banana. El jugador Nostalgic va a tapar la parte de moto. Hay un flash. No, no hay nada. Él debería entrar caminando hacia la parte de arco, creo. Bueno, no. Va a decidir entrar hacia la parte porch. Buena baja por parte de Torito. Ojo, Nostal llega a 1 para 2. Situación. Lo necesita su equipo. 20 segundos. Ya tiene la C4. Hay un smoke. Puede remoquear la parte de moto. Interesante. Hay defuse kit por parte del otro equipo, sí. Hay una Nate también, va a resmoquear y con esto puede comprar segundos valiosos, ¿eh? Se mete hacia la zona de apps. Está plantada para él y con esto va a sacar, creo, bastante tiempo. Si va a caminar, se la va a jugar, ¿eh? Se la va a jugar absolutamente toda. Ojo con Nostalgic, que se puede hacer esta ronda. No, lo terminan encontrando. Jera Newde al final con su sniper gana ese duelo. 16 a 11 el marcador. Team Jaguar se impone en este primer mapa. Y pues nada, ahora van a tener que irse al Dastos. Un rato, muchachos, que se va a cortar por ahí. Esto de aquí. Vamos a poner aquí los resultados para que ustedes puedan verlo. Gracias a todas las personas que han llegado al canal, muchachos. Gracias por estar ahí viendo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a subir un poco el volumen. Ahorita comenzamos a hablar acerca del mapa. Me parece que puedo hacer algo más. La escuadra de TexasNet. Por ahí de repente alguien pensó que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Para Team Jaguar. Yo no pensé tampoco que iba a ser tan fácil para Team Jaguar. El Dash 2 sí creo que va a estar más complicado. Eso sí, no lo dudo. Siento que el Dash 2 va a ser muy complicado para TexasNet. El mapa que deberían de haber ganado era el de ellos, ¿no? El Inferno. Ya perdiendo el Inferno, pucha, si había alguna chance de poder ganarle la serie, ya disminuye mucho más. Ya se torna mucho más complejo. Bueno, vamos a comenzar a saludar a la gente. Un saludo para Andrés Zapata. Por ahí tenemos a Richard Ojeda M. Por ahí tenemos a Jam Len Kalek. Vamos, TexasNet. Un saludo para Edask Sleep. Un saludo desde Guarochirí. Ahí está. Por aquí tenemos TV nomás. Gracias. Freddy Reyes Llanos dice: habla Lobo. Voy a preparar los tamales para mañana. Pucha. Falta un mapa más. Bueno, falta uno en el caso gane Team Jaguar y en el caso gane TexasNet sería un tercero, ¿no? Calcula un mapa, cada mapa una hora, entonces 10 y media, 11 y media, puede acabar a medianoche un poco más. Así es que todo depende de ese segundo juego, hermano. Pero no creo que se muere mucho, ¿eh? Después ya te lo llevas para que prepare los tamales, pues, ¿no? Voy a dejarlo un rato, pues, hermano. Acá está jugando, está demostrando su talento, ¿sí o no? Un saludo para Efraín Villegas. Por ahí tenemos a las personas que van llegando al Twitch. Por ahí tenemos a Pac-Man, a Layton también que llega. Viene a alentar, ¿no? A sus amigos de Trujillo. Por ahí tenemos a Aquidota Tomás. A Linus ya lo había saludado. Juancito, ¿cómo estás, hermano? Juancito, un abrazo para ti. Tenemos a Malps también que ya lo saludamos. A Warrior, ¿cómo estás, Deca Warrior? A Tango Life, a Tango Chete. Z8 ya lo saludamos. A Linux también. Juancito, Pac-Man. Ahí está la gente buscando sus puteadas. Oye, bótame a ese venezolano. Oye, vergüenza los pelados. Vienes acá a levantar el pueblo, ¿no? Un saludo para Gran Foki también. ¿Cómo está Foki, hermano? Que se pelado. Un saludo para Hellhound. Ahí Oneus ya está. La gente. Blastick. Ya están todos. Ya saludé a todos los de Twitch. Dice, mi saludo, que salude, dijiste, no, sí. Hola, Gildas, ¿cómo estás, hermano? Discúlpame. Gracias a toda la gente ahí. Uy, se suscribió. ¿Quién se suscribió? Ah, pero ese es en Pedro Laredo. Gracias a Pedro Laredo. Ese es
en, ¿cómo se llama? En YouTube. Gracias a la gente que está en YouTube también. Si bien es cierto, sí, no leo sus comentarios, no es porque no quiera, ya muchachos, no es porque no quiera, sino es que, como sabrán, yo solamente ya tengo una computadora y tengo dos celulares. En uno veo el chat de Facebook y en el otro veo el chat de Twitch. Entonces, si me regalan un tercero, podría ver el de YouTube. Pero no tengo cómo verlo. Si hay alguien escuchándome en estos momentos en el canal de YouTube, les agradezco un montón. Muchas gracias, muchachos. Les mando un saludo. Y no sientan que ustedes no son muy importantes, pero usualmente cuando van a YouTube, pues lo que haces es ir a tu sala, ¿no? O en tu cuarto y lo pones full screen. Entonces, como que no hay mucha interacción ahí. Pero igual, si me estás escuchando ahora, un saludo para ustedes, muchachos. Bueno, vamos a esperar el inicio de la segunda partida, que es el mapa 2-2, donde yo creo que sí es mucho mucho más fuerte la escuadra de Team Jaguar. Todavía no sale el IP. A ver por aquí. Sí, saludé a todos. Sí, saludé a todos los que están por ahí. Dice, en YouTube corre más seda. Ah, y esta vez, y en YouTube corre más seda. Sí, es verdad, la otra vez lo vi en full screen. Se ve más chévere. Sí, es cierto, Pedro. El gran Pelle, ¿cómo estás, Pelle? Un solo para ti. ¿Cuál es el canal de YouTube? En todos lados me encuentras como Lobox. Busca Lobox y me encuentras así tal cual. En todas las redes me encuentras como Lobox. L-O, o sea, Lobo, CKZ al final. Lobo, ¿estos torneos suman puntos para los majors? No, hermano, este es un circuito. Este es un torneo de la plataforma de SEA. Esta es una liga que ofrece la plataforma de SEA. Y esta liga básicamente es una liga de inicio, por así decirlo, por así llamarlo. Es una liga de inicio para que puedas iniciar tu carrera competitiva, ¿no? Esta es la Open de Latinoamérica, donde juegas contra latinos. Y pues puedes ir ascendiendo de división y, ¿por qué no? Llegar a una MDL donde juegan profesionales. Por ahí podrías encontrarte con Furia, ¿no? Entre otros. Contra la Lobo Army. La Lobo Army está en Furia. Estoy esperando ahí. Gracias a Tuchero por pasar los enlaces. Gracias, muchachos. Ya saben, muchachos, a cada reacción. Saludos, Yasmani Arestegui, desde Juliaca. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo para Bruno Chan. ¿Cómo estás, papu? Buenas noches. Saluda a Richie Rosquete, iré Arquete, que está haciendo barra con sus nalguitas. Un saludo para Richie. Enrique Almendaris también. Vamos, TexasNet. Ahí está la gente. Pedro Luis Caso Robles también. Un saludo para todos, muchachos. Ya saben, gente, en Facebook cada reacción es un centímetro más, cada compartida dos centímetros más. Si no haces nada, te vas a quedar como Yuko. Y si compartes, bracito de bebé. Todo depende de ti, hermano. O le temes al éxito, ¿cómo es? A ver, vamos a entrar ya al segundo mapa. ¿Hay jugadores de CSGO en la uni? No quiero quedar solito luego en la uni. ¿Te refieres a la universidad uni? Pucha, imagino que sí, debe haber gente en la uni jugando, ¿ah? Ahí al frente de la uni había un internet hace, años. El templo, creo que se llamaba. No sé si hay alguien de la old school por aquí. El templo, ¿no? Nunca llegué a ir, creo. Pero sí escuché del templo, porque ahí se jugaban las WSGs. Pucha, es un internet mítico esa vaina. Por esa zona hay un montón de internets, hermano. Bracito de B, ahí está. Entonces tienes que compartir. Está la gente reaccionando como locos. Tienen que asegurarse su bracito de B. Si no, después. Después se le quitan a sus flacas. Un saludo para Chrysalis, el más manco. Un saludo para Chrysalis de parte de Raúl Paxi. El más manco, dice. Bueno, muchachos, ya que estamos esperando y esta es como que una partida tipo media latina, vamos a meterle su cumbia, ¿sí o no? Para ponernos esta tiene que ser, pues, ¿o no? ¡Claro! Ya, ¿quién pone las dos primeras? ¿Cómo es? ¡Esa! Ya, ¿quién me pone las dos primeras? A ver. ¿Quién sale con las dos primeras? No me digas feo. Me hace sentir mal. Edwin Bryan, Edu, ¿cómo estás? Un saludo para ti, hermano. Pero no me digas feo, papi.
Un saludo para Tetsugo también. Un saludo para Cristian Castro. Por ahí tenemos. Un saludo para Yashiro. Es el motivo de esa canción, empilar a la gente. Ahí dice Richard Ojeda M. Un saludo para Yashiro. Que no te olvides que mañana tienes que madrugar para vender la rica fruta. Ahí está Yashiro. No te olvides. No te quedes hasta muy tarde, hermano, porque mañana tienes que vender toda la fruta. Ya sabes. Tú eres el responsable de que esa papaya raye mañana. Puta, de esa sed que acabó con la carrera de Raymond Manco. Puta. Recuerdo que la última vez, bueno, una de las escenas más más recordadas, creo, ¿no? De la carrera o de la etapa de Raymond Manco fue esa, la que, puta, lo... No sé qué canal, o que si fue Magali, o qué programa lo encuentran, pues, metiéndolo en brazos, ¿no? No sé si fue un taxista, su amigo, o alguien familiar, puta, pero mamazo, así, mamazo, a su casa, ¿no? Su viejita detrás, puta, yo me acuerdo haber llegado así, me imagino que sí, más de una vez, ¿no? Pero, puta, nosotros, pues, ¿no? Pero, puta, un futbolista, qué huevón, en verdad. Raymond Manco, que en su momento termina siendo... el mejor jugador del sudamericano, ¿no? Ese mismo sudamericano que lleva al mundial, a esa selección sub-17, en la que, ¿cómo es, no? ¿Y cómo es la vida? En la que James Rodríguez queda como el segundo o el tercer jugador, el tercer mejor jugador de ese sudamericano. Años más tarde, Raymond Manco es vendido al PSV, y años más tarde, pues, James termina en el Real Madrid, ¿no? Dos casos totalmente opuestos, pero, puta... Desperdicio de talento. Claro, Raymond Manco quedó como el mejor jugador. Por eso te digo, Raymond Manco quedó como el mejor jugador y James Rodríguez quedó como el segundo o tercero mejor jugador de ese sudamericano. Años más tarde a Raymond lo venden al PSV y años posteriores, pues, James termina en el Real Madrid, ¿no? Somos Stono. ¡Au! Como no puedo suscribirme en Twitch, mando estrellas aquí, mano Foki. Gracias, hermano Foki, el coqueto del BC. Hoy te he visto por ahí una foto, hermano. Felicitaciones, ¿ah? Espero que te siga yendo muy bien en tu chamba, papi. Veo que estás por ahí por el BCP, estando sus frutos y de puta madre. Dedos, Jeffrey, eres cheto, Gaya Manco. Hay pelea de inválidos en el chat. ¿Qué mapa sigue, querido? Das dos, hermanos. Ya va a empezar, creo. Bueno, están dentro del servidor, todavía no empieza, no hay rastros de que ya vayan a iniciar, pero ni bien empiecen, muchachos, yo le meto el cambio de pantalla y empezamos. ¿Les parece? Das 2. Disculpen. Das 2, y en el caso gane TexasNet, sería Train. Train es el tercer mapa. Alien Globo para Perú, su campeón, saquen las chelas. Ahí está, saca las chelas. Un saludo para Enzo. Oye, me olvidé que estoy con la cumbia, ¿no? Lo que pasa es que yo no escucho en realidad la música. Un poco de agua para mojar la garganta. La partida que ya va a iniciar. Dejamos la rica cumbia a un lado, muchachos, ya para después. ¿Será? Si alguien por ahí tiene la posibilidad de meterse unos traguitos. Salud, por favor, para mi nombre. Y bueno, e iniciamos con la partida. Segundo mapa de esta serie, al mejor de tres, muchachos. Ya saben, por ahí compartiendo me ayudan un montón. Inicia atacando a la escuadra de TexasNet. Quiere hacer y mostrar mucha presencia en la parte de fondo. Ganan los dos duelos. Cali, importante. Inicio bien. Inicio con el pie derecho. Menchi, lamentablemente, cae por Nus. Hacia la parte lower. Quería sorprender. Logran ingresar. Ojo con Nus. A este en Cat. Y con esta USP podría ser el tal. Lo que le termina pegando. Speed va a plantar Diego Star. Pues ojo con Nus, que puede ser la piedra en el zapato para la escuadra trujillana. Vamos a ver por aquí a Nostalgic, está desde el carro, no es la mejor posición para pelear a larga distancia. Bruno que desmaya a Diego Star, lo desmayan a Nostalgic y queda acá totalmente vendido. Bruno sale, lo revienta, punto para Team Jaguar. Mapa complicado para la escuadra de TexasNet. Vuelvo a repetir, el mapa que creo que ellos debieron de haber ganado, el Inferno, donde tenían más chances. Aquí Menchi tal vez se apresuró, ¿no? Menchi termina cayendo rápido y eso es lo que le da tregua a Team Jaguar de poder rápidamente vaquear. Ahí ese jugador que termina matando desde la parte Cat, Nus, en el que mata previamente a Menchi. Al matar al Lurker, con mayor tranquilidad se va hacia la parte de Cat y de ahí ya comienza a tener mucho impacto.
planta al menos, va a ser una ronda totalmente forzada por parte de Texas Net. Ojo con Speed y su Deagle. Va a encontrar a alguien, falla algunas cuantas balas, tiene que retroceder mientras tanto y pasaba, mientras pasaba todo esto en la parte de fondo. Diego Star gana la parte Cat. Mapa Dash 2, un mapa muy clásico, creo que muchos de nosotros lo hemos jugado en su momento, en el 1.6, en esta versión. Un mapa con mucho contacto y fricción, ¿no? Este es uno de los mapas donde el aim es lo que termina ganando. Obviamente las habilitaciones, el juego en team play, parte de... Pero este es un juego muy rápido, mejor dicho, un mapa donde se juega muy rápido, muy dinámico. Aquí Torito saca la VSP porque en la siguiente ronda va a querer sacar Sniper. Es lo que me hace pensar. Torito, que tiene la primera baja, logra asistir con la segunda, que es a Diego Star. Va a entrar la escuadra de TexasNet por la parte de Cat. Ahora sí, New Day comienza con el pie derecho. Creo que tiene hasta dos o tres bajas. Sale Torito, se hace de una segunda. Cal, que lo termina sentando. Tenía un scout. Y por atrás va a venir Kebs. A ver si es coquete y le mete cuchillo. No, dispara con su MP9. Punto para la escuadra de Team Jaguar. 2-0 el marcador. Torito, que imagino va a sacar su sniper. Por algo no siguió jugando con su USP, ¿no? Gracias a Sajid por enviar esas 100 estrellas, gracias hermano. ¿Quién ganó el primer mapa, Lobito? Loco, si no estuviste, tu culpa, pues. O sea, tú no vienes, no estás. Después llegas, preguntas si te la quieres llevar rápido, ¿no? Un saludo para el gran El Chili Berraco. Ah, bueno, pues, si no estás, no estás, hermano. ¿Para qué no estás? Ahora tienes que esperar hasta la repetición, pues. Vas a ver, cuando la veas la repetición, ahí vas a saber quién ganó el primer mapa, ¿también o no? No, mentira, hermano. El primer mapa lo termina ganando Team Jaguar. Kebs termina descontando a Menchi. Mata a Cal. Este es... No, no fue... Pensé que era ronda de arma. Solamente son pistolitas. Bruno logra descontar a Diego Star. Ya lo vieron, parece por ahí a Speed. Está en la zona de Suicide. Salía de la misma. Punto para Team Jaguar. 3-0 el marcador. Y pues nada, vamos a ver. Acá una compra a Cal con Sniper. AK-47. Tienen spawn para la B. ¿Sale su Rush B manito o no? Sale su Rush B manito, ¿eh? Buenas noches, estimado Jorge Muñoz Wells. ¿Cómo está, señor? Sí, señor. No me vais a pegar, señor, por favor. Estoy aquí castando nomás, papaya. No me vais a pegar. El serranito. Sí, mira. Causa Aurelio a veces viene acá al stream y quiere castear. Ya le he dicho ya que no se meta. Pero de la nada se mete ese conchazo. Próximamente lo voy a invitar a Aurelio, gente, para que castee toda una partida. ¿Les gustaría o no les gustaría que Aurelio castee toda una partida? Ojo aquí con Cal, tiene un sniper. Va a intentar, imagino, meterse a la parte de Speed para que desde ese ángulo pueda tomar el control de larga y sus compañeros traten de ingresar por Cat. Menchi, que está molestando, incomodando ahí con una molotov, una nade. Speed marcando presencia hacia la parte de fondo. Sale Diego Star. Torito, que ya lo tenía totalmente... Bueno, esa fue una muerte. Una muerte que no termina teniendo impacto, en el sentido de que creo que la idea de que Diego Star se muestre era para que Cal salte. Torito mata a Diego Star, pero Cal no logra saltar. Entonces ahí se le complica. Speed y Menchi se encargan de Nude. Están tratando de tomar el control de Cat. Ojo aquí con el sniper de Cal. Y el timing de agarrarlo de espalda a Torito es una posibilidad, puesto que el smoke de Cat termina jalándole toda la mira a Torito. Cal, que quiere revisar la zona de carro, no hay absolutamente nadie. El timing, pues lo que termina cayendo, Minchi descuenta Kebs. Vamos a ver la movilidad de la escuadra TexasNet. 18 segundos, tienen que apurarse, van a entrar por la parte de Cat. Los dos están en la base counter, son Nus y Torito. Logran encargarse de Nus, queda Torito con el sniper. Ya se le complica y van a plantar, la está plantándose a la parte de Cat. Se va a meter con todo Torito por la parte de la base counter. 1-3, situación de clutch, el Nuscop termina impactando en Menchi. Vamos a ver qué es lo que hace Torito en la segunda. Si viene la tercera, solamente queda Cal. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? Pero Cal sale rápidamente con la Glock para ponerle un alto, para decirle stop. A mí no, en mi site no, en mi bomba no. Punto para la escuadra de TexasNet. Cal termina salvando de la tragedia a la escuadra trujillana. Está más difícil que trabalengua alemán. Ganar este de Dash 2, ¿no? Sí, está complicado, creo. Es la beriberi.
Un saludo para Álvaro Daniel Torres Trujillo, dice. Oh, con las heladas, ahí está. La gente se está empilando con cervecero. Cervecero, yo soy. Torito logra descontar Speed. Torito que está mandando en la parte de fondo. A nadie lo puede botar de ese lugar. Ojo, aquí van a intentar pushar, parece. Manda un flash, manda un fuego. No hay nada. No es que va a hacer presencia en la parte cat. Escucha recargando a Nostalgic. Algo de daño. Termina comiéndose Nuz. De Ostar que ya ganó la parte de fondo. Mucho pasa por el control de Kat, en verdad, en ese mapa. Se termina quemando Nostalgic. Al menos mata Nuz. Importante, lo dejan con 23 puntos de vida. Pero creo que eso puede pasar a un segundo plano. Van a entrar hacia la parte de la B. Sale el contacto de Bruno. Keps que hace la primera. Quiere hacer la segunda. Está alguien muy tocado. Cal. Que logra descontar a Keps. Pero no sale. Se hacía de su compañero. Lo deja muy tocado a Neude. Uno para uno. Nostalgic y una AK-47. Logra observarlo. Manda la full auto. Mantiene la calma. Al final gana este duelo. 3 para 2 el marcador, la escuadra de Texas Nick que se comienza a recuperar. Igual está perdiendo muchas armas, rondas o rounds que gana 1 versus 1. Esto va calando poco a poco en economía. Eso rápidamente lo podemos ver reflejado en su compra, ¿no? El sniper que salvan, 3 Mantens, una AK-47, bien por parte del Nostalgic, dos balas que termina impactando ahí en la parte medio. A Bruno y a Keps, que son los jugadores que cubren la B. Ojo con Neude, pone la primera. Neude que puede poner la segunda, no se lo permite. Speed, que lo termina atropellando. Quieren ingresar hacia la zona de la A. Se va a complicar un poco. Keps viene con su Fight, se ven hacia la parte de la base. Counter logra encontrar Speed muy solo y aislados. Los terroristas entrando uno por uno. Bruno y su CZ está complicando. Logra descontar a Cal, el sniper que no va a tener impacto. Una AK-47 y una MAC-10. A Nostalgic lo terminan molestando por todos lados. Torito con esta Eagle, toma papá en la cabeza. Termina explotando como un globo. Punto para la escuadra de Team Jaguar. Se desesperaron igual, ¿no? Tranquilamente pudieron tener unos segundos más de tranquilidad para poder ver qué hacer. Si era tal vez una ronda de eco, qué sé yo. Que era lo más probable, porque habían perdido dos consecutivas. Pues nada, al final igual la reacción por parte de Team Tower fue buena, ¿no? Fue rápida y buena, eficaz. Mechi con esta P250 logra descontar a Torito, que se tornaba algo greedy cerca hacia la parte cat. Neude que quiere resanar esto, logra descontar a Mechi, se puede hacer una segunda. Vamos a ver hasta una tercera. Ah, Speed parece que se entera que están repartiendo pichulapasos en la parte de Cat y dice, yo también quiero esa promoción, yo también quiero de esa nostalgia, que se logra descontar a Nostalgic. 2 para 2. Un poco acelerados los chicos de TexasNet. Ahí pudieron esperar un poquito más. Pudieron esperar un poquito más y decidir tal vez ingresar juntos. Acá Diego Star que atravesó el smog. Logra ver a Keps en la cabeza. Cero reacción. No hubo tiempo para la misma. Va a plantar. Ya lo vio Speed. Sabe que está por la parte de afuera. No es que se va a meter con todo. Planta el dispositivo. Va a ganar este duelo. Y ojo con Speed. Está detrás de la caja del site. Ya nos lo vio. Va a piquear nuevamente y parece que este clutch se lo va a llevar Nuz. Elegante. El jugador venezolano saca rápidamente la primera baja. Y al final, pues, creo que quería ir por el sniper, ¿no? O pensaba que había un sniper. Y pues, al final, bueno, sacó la primera y al final termina sacando esa segunda. La hizo mira, ¿no? Y Nuz en ningún momento dudó en enfrentarse. Simplemente lo estaba baiteando a ver hasta qué momento por ahí le daba el espacio y el tiempo para ganarle el duelo. Un saludo especial para Smurfito y Giancarlo Andrew Sabadías. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Lucho. Hola, Spooky. ¿Cómo estás, papi? No vale. Sí, vene. Bueno, el chao. Ahí está, gente. Sale el impacto de Diego Start. Buenas habilitaciones. Va a ir ahora Torito hacia la parte de fondo. Quiere sorprender, parece. Va a mandar el smoke. No sé si es un humo one way. Sí, es un humo one way. Correcto. Se lleva la primera Torito. Va a cruzar el smoke. Termina sorprendiendo Speed y Nostalgic se queda. Va a ir hacia ahora hacia el trade.
termina igual generando mucho impacto. Torito en la parte de fondo. Se van a mover. Yo creo que ya no deberías de lanzarle. No está allí que lanza el smog ahí como que a la parte de la base contra. Y quiere baitear el sniper de Calfino en estos momentos. Logra descontar a Bruno. 2-3. Queda Nuz, el jugador que resolvió el clutch anterior junto a Keps. 2-3. Un sniper, una AK-47 y una MAC-10. Ojo con Keps. Va a encontrar local. Cara a cara. Gana el duelo. Solamente va a quedar Nuz. Pues Nuz viene por la parte de fondo. Ya está cantada su ubicación. Está complicada la situación. En la cabeza lo revientan a Nostalgic. Pues sale Minchi para ponerle un alto punto para la escuadra de TexasNet. 5-3 el marcador. Gracias, muchachos. Lobo, saludos para mí. Esta semana me voy a casar. Oh, un saludo para ti, Hellhound, y felicitaciones, hermano. Que bueno, espero que tu matrimonio esté lleno de felicidad. Que si ya formaste o cuando formes tu familia también te vaya todo bien. Que recuerda, papi, nunca deje de votar de tu... ¡Ah! Diego Star, que se hace una doble baja, puede ser una tercera. Diego Star está bastante desatado, ¿ah? ¿Eh? Está con todas las pilas puestas. Con su mano. Quería hacer un quad kill, pero no se lo permitía ahí Bruno con esta CZ. Sigue complicando. CZ, una pistola, una AK-47 de bolsillo, ¿no? Es lo que, o como muchos conocen, esta arma secundaria. Gracias a todas las personas que están llegando a la transmisión en Facebook, muchachos. Me ayudan mucho dándole like, reaccionando en realidad al video como ustedes quieran. Si les gusta pueden darle like, si les parece o les agrada el trabajo que estoy haciendo, un corazoncito, un like, un me gusta. Si no les gusta, un me emperra, un me enoja, lo que quieran, en verdad, cualquier reacción ayuda bastante. Bruno, que se hace de una segunda, mata a Menchi, recupera una AK-47. Va a pasar la escuadra de TexasNet hacia la zona de la B. Este fuego que ya va a cantar la información. 44 segundos y Bruno no sé si va a intentar hacerlo. Igual creo que eso fue un force bite y la jugada demandaría, tal vez sí, que vaya. Igual tiene casco y chaleco. Bruno, que es un jugador muy agresivo, parece que lo va a intentar. Si el otro tal vez lo hubiera guardado, ¿no? Punto para TexasNet, punto para Speed, punto para la escuadra trujillana. 5-4 el marcador. Y la partida parecía que se iba a distanciar mucho Team Jaguar. Es lo que me hacía pensar el pick de este mapa. Pero TexasNet está sabiéndole jugar. Buenas intervenciones individuales. Cal está bastante fino esta noche. Lo mismo que Nostalgic. Diego Star muy participativo. Minchi también. Speed está por ahí. Las estadísticas o los kills por parte de los chicos de TexasNet no están muy dispersas. Al igual que Team Jaguar. Es por eso que vemos también reflejado un score de 5-4. Entran a limpiar la parte de fondo. La primera víctima es Torito. Y la segunda posiblemente puede ser Nuz. Termina reafirmándolo el gran Speed. Y por la parte de medio. Por un lado hacen un acierto. Y por el otro un desacierto. Lo que hacen con la mano derecha la terminan borrando con la izquierda. Algunos dirán, lobo, yo que hago con la derecha la termino replicando con la izquierda. Soy terrible, a dos manos. Bueno, amigo, no estamos hablando de que eres un terrible pajero, sino de otra cosa. Y pues nada, lamentablemente lo que habían hecho por un lado lo termina denegando, ¿no? Por el otro, por ahí los dos muchachos se abren en un eco round. Peligrosamente Keps y Bruno hacían las bajas. Sniper que terminan regalando. Y por acá pues Bruno no va a darles tregua. Cometen un error y capitaliza. Así como tiene que ser. Vamos a ver por aquí Diego Star. Igual Diego Star está muy fino. Tiene la C4, va a ser el fake plan. Lo van a querer comer por la parte de hueco. Alguien, no, los tres aún, por el momento al menos, se mantienen fuera de la B. Nadie lo va a rodear por túnel. Así que pues aquí igual Diego Star la tiene muy complicada. Salen a piquear. Al mismo instante le dan casa a Diego Star. 6-4 el marcador. Lamentablemente. Lobo. Hola, Roy Delgado. ¿Cómo estás aquí, hermano? ¿Cómo estás tu mascota? ¿Todo bien o todo mal? Un saludo para Miguel Mori. Gracias por... Ah, no. Pensé que lo estabas etiquetando. Táquese lo que hay. Tan pelea de Metapods en el chat de Facebook. Bueno, van a ganar la parte de fondo. Esas rondas son las que al final te terminan costando bastante, creo, ¿eh? Cuando pierdes la partida, como que analizas y dices, pucha, esa ronda es la que no debí perder, ¿no? Un poco más de lectura en ese momento. Echo juntos o, no sé, tratar de no dispersarse tanto. Un saludo para Snoops. ¿Cómo estás, hermano?
del mal mano. Recién terminé los exámenes, entro y veo que se terminó los... Uy, ¿y qué? ¿Pero qué tal te fueron los exámenes? ¿Se fueron bien? O sea, ¿cómo sientes que te fueron los exámenes? Sí, la gente están como locos con sus exámenes, esas épocas de los exámenes. Y era bien malo para dar mis exámenes, me acuerdo. Me ponía muy nervioso. Muy nervioso. De esa hueá recién lo he superado cuando estaba en la universidad. Aluciné. Está recién, ¿ah? Porque yo en el colegio, puta, que era más nervioso que la concha. Por ahí... Kevs termina descontando a Speed. Nus hace lo mismo con Nostalgic. Niude con su sniper desde el carro. Una doble baja. Nus también en la parte de fondo. 7-4 el marcador. Van a tener que hacer otro eco, me parece. Ahora pueden comprar por ahí unas pistolas, un scout tal vez. No, ya no entra mucho queso. Igual ya no estoy prendiendo mucho stream en realidad. Exacto, papi. Sí, ves. Ese es el tema de conversación de los taxis, me imagino. Va a mandar la full auto, este es Bruno, hace la primera, encuentra por ahí un segundo cuerpo, la tercera, el quad kill que no llegaba, el spray, ahí controlado por parte de Bruno. Y al final pues Torito ya está bastante cerca para poder darle el punto final. Mata a Nostalgic, 8-4 el marcador. Por acá pues los muchachos... Vamos a repasar nuevamente los kills. Bruno 12, Nus 9, Torito 11, Kevs 11, Newb de 10, por el otro lado Speed 7, Nostalgic 9, Cal 8, Diego Star 6 y Menchi 5. Control de fondo, un choque interesante, 3 vs 3, Newb de que va a disparar primero, un flash bien utilizado. No cae Newde, pero el trade es inmediato. No se hace una doble baja y con esto pues termina poniéndole el punto final, al menos un stop en la parte de fondo. Texisney va a tener que replantear, solamente son dos hombres. Menchi que ya está en la parte de medio. Y por acá pues Bruno podría ganarle el duelo. Termina siendo de esta manera. Va a quedar solamente Cal con su sniper. 4 para 1. No termina funcionando el contacto o el take de fondo por parte de los terroristas. Texisnet va a perder una ronda más. Sé que todavía quedan 4 ya, pero ¿por qué digo que va a perder la ronda? Porque siento que por ahí Cal, oye, Yara con Cal. Pensé que Cal iba a intentar guardarla, pero no, va a querer ir con todo. Y ojo que la hace, ¿eh? Ojo que la hace y me calla la boca. A ver, Cal, tápame la boca. Tiene el smoke, decide retroceder. Nus ya lo está rodeando. ¡Cal! ¡Uff! Yarita. 14 de vida lo termina dejando. Torito que está en el site. Se mantiene a la expectativa. Ya le escuchó. Sabe que está en la parte de la B. Y Cal se va a llevar la tercera baja. No, lamentablemente no le favorecía el pick. Kevs que lo estaba esperando. Punto para el escuadra de Team Jaguar. 9-4 el marcador. Vamos, Cal, no me hiciste pagar 6 soles la hora para que te enseñe a carrear para que me des esto. Ahí está Bruno, en la parte lower, manda la full auto, culo. No le alcanza para la segunda, sale la granada. Ahora sí, manda la full auto, una triple baja. Bruno que termina poniéndole paños fríos a esta ronda y al final termina sacando a Nostalgic. Nostalgic que lo estaba esperando en la parte top mid. Punto para Team Jaguar, 10-4 el marcador. Y creo que ya es momento del clásico. ¡Ya basta, Freezer! No tengo el sonido, no tengo el efecto en sonido, pero lo puedo hacer yo. Cox y mi cuñado LKN desde que se fue a TSN. Ese team no tenía su... Un saludo para mi causa Raikox y mi cuñado LKN. Desde que se fue a TSN, ese team norteño se viene abajo. Un saludo de parte de Joy Chávez. Y el anterior comentario fue de Wilder Erazo Palmer. No vale parpadear. Por ahí está Hugo Silva también. Un saludo para ti. Gracias por compartir la transmisión. Jam Len Kalek. No sé, creo que es... No sé por qué se ponen sus nombres al revés en Facebook. Son bien raros a veces.
Torito que termina matando a Cal, hace una segunda baja, pero ya estaba muy cerca Speed para poder hacer el trade kill. Ojo con Bruno, aquí puede terminar llevándose una doble baja, los agarra mirando pajaritos. Estaban pensando en otra cosa. 11 a 4 el marcador. Pues muchachos, sale su tiempo extra. Igual creo que por ahí hay varias personas que no terminan utilizando mucho las pausas. O mejor dicho, muchos equipos que no terminan utilizando las pausas, ¿no? Mejor pago la música. Pues la música. Bueno, creo que no hay nada de malo escuchar cervecero, ¿no? Mientras vemos una partida. De lo más chévere creo que podría ser. Eso a veces sí termina siendo algo que te pone a pensar, el hecho de que no usan mucho las pausas. En esta ocasión creo que no han usado en ninguna ocasión, creo, no estoy seguro. O en una oportunidad, no recuerdo, creo que no. Bueno, va a iniciar la segunda parte. Gracias por la donación nuevamente de 10 estrellas de Sahid. Lo de forma por interno que Linus está jugando para TexasNet. Allá, chévere. Medio sé, qué ridículo. De esa sed peligrosa, de ese que terminó la carrera de Raymond Manco. De Cuquín Flores, que paz descanse. Uy, lo que le pega a Diostar a Torito, wow. Le dan una balita, toma. Uno que manda una flash. Quiere piquear ahí la parte en medio. De nuevo Menche por acá. ¡Ping! Bruno que sacaba algo más de info. Ya sabe que al menos hay uno cerca de Cat. Ahora parece que la escuadra al combinado latino baja hacia la parte lower. Ya vio soltando uno. Esa flash compincó totalmente a Cal. Bien lanzado. Eso se llama jugar en equipo. Bien, Nus. Menchi que termina acortándose. Mata a Niude. Y con esto pues va a dejar muy solitario. Speed, la primera, Speed, la segunda, Speed, sácale el cuchillo, vamos, no, va, pum, y ahí está. Speed termina poniéndole un alto a Nus. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué quieres hacer? ¿Vosé qué está haciendo, manito? Bruno acaba de entrar hacia la parte medio, 8 puntos de vida. Es momento de que se asome, es momento de que lo haga Speed. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer, loco? Muy coqueto. Se pasó de coqueto Nus y al final lo terminan matando. Punto para la escuadra de TexasNet, 5 a 1, que estoy hablando, 5 a 11. El pistol round se va para el norte y con esto al menos un respiro. Hemos visto en más de una ocasión tener muchas complicaciones a TexasNet en estas situaciones, ¿no? Donde gana el pistol round y en el force bite o en el eagle round del rival. Terminan perdiendo. Entonces eso es algo que no se debe permitir ahora. Con una flash habilitan. Va a haber Speed cerca con la P90, manito. P90, manito. Ahí está. Un arma letal. Un arma que no a muchos les gusta. Un arma que muchos de ustedes detestan, ¿no? Yo en lo personal, sí, pues no es muy bueno jugar contra una P90. Es muy, muy escurridiza. Un arma de bot, como algunos lo catalogan, ¿no? Simple versus Colcera, Deca Warrior, sí. Pierde el game ahora. Vamos a ver. Deca Warrior dice que ha salado a su equipo. Christian Luke, un saludo para ti, hermano. ¿Cómo estás? Un saludo para TexasNet Texac. Ahí está. Desde Trujillo. Y entró. Imagino que el moderador, el dueño, no sé quién será, pero un saludo para la gente de TexasNet Trujillo, que tuve la oportunidad de ir a castear, ¿no? Hace un tiempo atrás. Tuvimos la experiencia muy bonita, muy grata de asistir a su torneo, a su evento que realizaron. Y, pucha, en verdad fue una muy buena experiencia de manera personal. Ojo acá con Bruno, manda la full auto, descuenta a Diego Start. Armas en su totalidad, AK-47. Nostalgic con esta F9, mira cómo pelea, valiente el jugador Nostalgic. Ahora desde carro, Menchi saca la primera. Puede sacar la segunda. Los dos jugadores están tocadísimos, ¿ah? El otro que está esperando es Kev, si no me equivoco. Ojo con Speed. Va a encontrar a Torito. La P90, manito. La P90 es todo en este juego. Solamente va a quedar Kev. 2 contra 1. Tocadísimo. Tiene 6 puntos de vida. Un roce de bala es más que suficiente para poder traérselo abajo. 40 segundos y descontando. Está rotando hacia la parte de la B. Y Speed y su buen Gamesers. ¡No, Speed! ¡Uf! Y solamente, uff, casito, ¿eh? Termina descontando a Keps, 7 para 11. Se va a venir una ronda de compra liviana, unas pistolas, me imagino, por ahí, por parte de Team Jaguar. Mientras tanto, pues TexasNet tiene que reafirmar esta,
esta tendencia. Estas rondas que está sacando a favor son las rondas que necesita. No hay tregua para errores. Rondas de esta magnitud, que son rondas forzadas, no las puede perder. Todo está en manos de TexasNet. Parece que los van a habilitar esta... Bueno, lo que a simple vista veo es que parece que Team Jaguar va a entrar de medio para B. La habilitación va a ser de Bruno. Vamos a ver por ahí cómo es que terminan ingresando. Sale Kevs. Mira el timing de Gostar, que saltaba totalmente blanco. Cal tratando de generar la mayor cantidad de daño desde la base counter. Lo van a comer. Lo van a comer Speed. Oh, maldita tu casa. Nada puede ser. Era Newte, que terminaba poniendo orden en la zona de la B. Torito quedándose cerca en la base counter. Tiene una CZ y de esto quiere sacar ventaja. Nostalgic matando a Bruno y denegando toda opción de lurqueo. Una balita para Nus. Parece que se estaba equivocando. Ojo con Torito, que los ha dejado pasar. Nude sale con la primera. Nude con la segunda. No era Nude, era Torito. Wow, tenía una CZ, un sniper y Nostalgic con su defuse. Va a salir Torito, que termina dándole la baja. Y justo lo hablábamos y termina sucediendo. Cuando no, pasa. Esas son las rondas que pues te terminan costando la partida, ¿no? Igual fue rarísimo, ¿no? O sea, Dio Star, no sé por qué salió así medio. No sé si quiso sacar información o que creo que quiso pasar hacia la base de counter. O sea, fue el timing. Que justo quiso pasar, saltó y la flash le cayó en la cara. Fue rarísimo. Torito, que se come el daño de la granada. No termina impactando esa bala del sniper. Vamos a ver qué es lo que va a intentar hacer ahora Team Jaguar. Igual al frente tiene dos scouts, una M4, tiene una pistola, una CZ. La escuadra trujillana ha hecho, dentro de todo, ha forzado. Vamos a ver aquí Speed. Logra darle la cabeza a Bruno. Por ahí creo que, si no me equivoco, si es un AK-47. Ojo con esta arma. Tiene que retroceder, lo agarran en la transición. Quería llegar al site, pero no se lo permite. Speed desde la base counter. Ojo con este gap y este smoke, que podría ser muy letal. Comienza a pelear algo temerario. Torito, que espera desde medio. Le ve ahí el... no el bracito, el piecito de bebé. Termina matando a Diego Star. Y va a quedar solamente Speed. Va a intentar guardar esta AK-47. Lo van a buscar. Baja. Que termina siendo a New de la cabeza con esa AK-47. Va a pelear contra Kevs. Pero Kevs termina ganando en el duelo. 7-3 el marcador. Cada ronda que termina pasando, pues obviamente, se le va terminando las opciones a la escuadra de TexasNet. Esta debe ser una ronda de ahorro. Por ahí comprar algunas pistolas para los que tienen. Y buscar jugar con esa ronda número 14 de Team Jaguar. Vamos a ver qué tanto pueden aguantar. ¿Qué pasó con Caustic? ¿Eliminados ya? Sí, hola Foxy, ¿cómo estás, hermano? Sí, ya están eliminados. Ellos cayeron... uff, ese wallbang por parte de Torito. Cayeron contra... ¿Sótano? Sótano. La semana pasada. El viernes creo que jugaron, o sábado, no recuerdo. Pero la castié. Sí, la castié. Un saludo para Eric Miranda Maita. Ya pronto haremos otro torneo, dice. Lobo, saludos de Trujillo. Hola, Yanle. Ya pronto haremos otro torneo. Uy, qué chévere. Qué chévere, muchachos. Ese torneo fue bueno, en verdad. Lo único malo, por así decirlo, es que, pues, no hay muchos equipos en Perú. Por ahí tal vez con un poco más de tiempo se pueden llegar hasta con más equipos, ¿ah? Entonces, si se hace con algo más de tiempo, sí, así se podría hacer. Juega con Speed, sale por la parte Cat. Logra descontar a Bruno, pero teníamos a Nus, que rápidamente extermina a Speed. Va a quedar esto 4 para 4. La ventaja aún marcada para Team Jaguar. Recordemos que, pues, los terroristas siempre van a tener la ventaja de la igualdad numérica. Son más espacios que tienen que ver los counters. Un lado que va a dejar libre, o al menos con solamente un hombre. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, Kat está totalmente libre. Están apostando haciendo un mini gamble hacia la zona de la B, donde hay dos jugadores. Mira el Torito. ¡Ay! Toma, papá. ¿Qué pasó, Diego Star? ¿Qué pasó, papi? Lo matan a Diego Star. Le meten su cuchillo. Ay, pero... raro que haya entrado así, que no lo haya visto, ¿no? O sea... puta... 4 tercios. ¡Uy! Tírate un... confirmado con ese cuchillo, Yoneo.
¿Confirmado o no confirmado? Sale su Dota Chis nomás, creo, ¿eh? Para bajar los ánimos, porque ahí Menchi va a estar, pero volando. Ahorita Menchi está volando, no está volando. Ahí está. ¡Uy, no lo mató! Pensé que lo había matado. ¡Lol! Neudian no lo mata. Por aquí Ostar mata a Torito. Última ronda posiblemente. Se van a meter con todo. Este es Skeps. Matan a Nostalgic. Mirando hacia la parte de la base counter. Pero mira qué tal confianza para que se pare así en el side y mire base counter, ¿eh? Sin... O sea, sin importarle mucho el cat. Mucha confianza, mano. A ver, digo, estar en la base counter. Menchi que sale por cat. Los vienen por abajo. Matan al primero, matan al segundo. 16 a 8, creo, 7. Termina ganando la escuadra de Jaguar. GG well play. Los primeros finalistas. Tenemos a la escuadra de Team Jaguar que pasa a la gran final. Pues con esto tienen que esperar a la partida del día de mañana. Partida que voy a transmitir, que va a ser a las 10 de la noche, a la cual todos ustedes están cordialmente invitados, muchachos. 2-0, lamentablemente, pues TexasNet, sigo reafirmando, ¿no?, que debieron ganar ese infierno, era su carta, por así decirlo, para llegar. Ya basta, presidente, lo mismo de TexasNet. Ya, muchachos, ya los dejaron vivos, tranquilos. Más bien a la gente de TexasNet, pueden ir a recoger los cuerpos. Igual, NTA, buena participación por parte de TexasNet. Vuelvo a repetir y a recalcar, su opción era esa, era ganar el infierno, ¿no? No lo terminan haciendo y pues con eso ya queda descartada cualquier posibilidad u opción de poder ganar la serie. Igual, NT, GG well play, creo que ambos equipos han jugado muy bien y... Pues nada, buena participación. Vamos a quedar todavía a la espera de las estadísticas para confirmar el posicionamiento de TexasNet. TexasNet puede quedar dentro del tercer y cuarto puesto. Igual se llevan una remuneración económica y sobre todo se llevan el ascenso a la división Intermediate, ¿no? De la cual se ha hablado mucho, de la cual en algunos casos pues se ha dicho que se complica el tema de que los equipos asciendan y al tiempito nada más ya estén bajando. Entonces vamos a ver cómo pueden afrontar ellos esa situación. Bueno, muchachos, lo que puedo decirle a todos ustedes es, primero, muchas gracias a todas las personas que me han acompañado, tanto en Facebook, Twitch y YouTube. Recuerden que mañana tenemos una cita, sí, hermanos, una cita. Ustedes, tú y yo, juntitos, ¿eh? Prepárenme algo rico. Traigan vino si quieran, traigan comida, traigan carnes, no sé, lo que quieran. Que mañana nos vemos y nos reencontramos a las 10 de la noche para poder ver el duelo. La otra semifinal, no sé si llamarlo un poco más pareja, pero vamos a ver un duelo entre Magic Gaming y los chicos de Sótano. Por ahí yo le doy unas fichas más a la escuadra de Magic Gaming. Es un equipo que ya tiene dentro de sus integrantes varias temporadas. Y con el refuerzo de Yoneo. Así es que vamos a ver por ahí qué es lo que puede hacer Sótano. Y pues tal vez veamos una gran final entre Team Jaguar y Sótano, que sería muy interesante. O entre Team Jaguar y Magic Gaming. Mañana vamos a saber cuál va a ser el rival del combinado latino. Así que pues, muchachos, me despido de todos ustedes. Gracias a todos los que han compartido, gracias a todos los que le han dado like, gracias a todos los que han donado estrellas, gracias a todos los que han hecho lo que han podido hacer para apoyarme. Les voy a estar eternamente agradecidos. Que tengan todos muy buenas noches, muchachos. Espero que hayan iniciado el lunes con todas las pilas y todas las ganas de comerse el mundo, solamente el mundo. Por favor, no te emociones si quieras comerte otras cosas. Que disfrutes, que tengas muy buenas noches y nos reencontramos el día de mañana, bandidos. Adiós. No se olviden de ser felices.